Esta transmisión es traída a ustedes gracias a Jackpot del Encanto. Tú también eres un ganador. Con el auspicio de Lotería Electrónica. Juega pa' que te pegues. Lotería de Puerto Rico. La suerte te está buscando. Home Power Sun Energy. Energía y un futuro para todos. Compañía de Turismo de Puerto Rico. Poncha tu pasaporte a la aventura. VoyTuristeando.com. Marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Powerade, métele power. Coca-Cola, con magia de verdad. Con el coauspicio de TDA Toyota, maneja confiado. Cooperativa de Seguros Múltiples, imagínate si no los tuvieras. Hecho en Puerto Rico, apoya los productos de aquí. Regieventos.com. Hotel San Juan Marriott Resort and Casino. Produce Mr. Frutero Media. Esta transmisión es traída a ustedes gracias noches, a Jackpot del Encanto. De la Liga Puertorriqueña de Baloncesto, saludos cordiales desde la Rubén Sayán Montañez. Le saluda a su amigo de siempre, Justo Pavón Junior, siempre en compañía de mi querido compañero Nelson Oscar Colomellón, mi comentarista emérito. Nelson, buenas noches, gusto de saludarte. Otra transmisión de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto. Buenas noches, Justo Pavón Peña. Buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de YouTube. Dale like, suscríbete y comparte esta transmisión hoy. Desde el Rubén Sayas Montañez, justo hace dos años que no visito estas facilidades. La última vez que tuve la oportunidad, la primera y la única vez que he visitado esta cancha, fue en el juego inaugural de los Artesanos de las Piedras en el 2021, cuando para ese tiempo Alvin Cruz todavía era el apoderado del equipo de las Piedras. Esa fue la única vez que tuve la oportunidad de venir a estas facilidades hoy. En unas facilidades que lucen preciosas, sí. En la noche del jackpot, hoy los laguneros de Trujillo Alto buscan su primera W, pero lo tendrán que hacer ante el campeón del este, los capitalinos de San Juan. Nelson, hablando de historia, conforme a lo que tú estás mencionando, yo soy un lagunero viejo, desde Regino Babilonia, cuando estuvo de apoderado acá en la franquicia, 2005-2006, no recuerdo el año, pero yo estuve por aquí en la transmisión, de hecho... 20 años. Sí, casi 20 años. Ese juego lo transmití por la colega de Radio Tiempo 1430. Hace muchos años aquí estuve con Carmelo. Carmelo lleva aquí 30. Eso fue hace 20. Carmelo lleva aquí 30, director de deporte para aquí. Mí lleva toda la vida aquí. Toda la vida aquí, sí, señor. Bueno, vamos a entrar en cancha. Quiero hacer un punto y un aparte. Felicitar al apoderado de Peñuela, el amigo Heijel Muñiz. Espectacular. Anoche en Peñuela, la Betty Segarra, Nelson. No solamente el trabajo que realizaron para traer fanaticada aquí en Peñuela, sino que también el juego que se vivió allá en la Betty Segarra. El equipo campeón defensor salió por la puerta ancha, pero tuvieron que sufrir frente a unos Caribes de Peñuela que vendieron bien cara su derrota. Es así. Me queda un minuto para el comienzo del juego. Esta noche aquí está San Juan 2-0. Los langueros 0-3 están en su casa. Tienen que ya hacer los ajustes del área Ayuso, acoplando a esos muchachos para sacar la primera victoria. En esta sección, los grises 4-0, gran trabajo de Orlando López, ya 5 años con su grises. San Juan 2-0 y Río Grande 3-1 en esta sección de El Norte. Nelson. Definitivamente, Justo Pavón, esta sección del Este sale más interesante de lo usual. Grande mencionar el equipo de los grises de Humacao, que tienen 4-0. Pero hay que hablar de los guerrilleros de Río Grande, también, que han jugado muy bien en este inicio de temporada. Están jugando para 3-1. Su única derrota fue precisamente ante los grises de Humacao, que a su vez consiguieron victoria anoche en su cancha local frente a los Gigantes de Carolina. Y en cuanto a la última participación del equipo de los laguneros de Trujillo Alto, fue aquí mismo, en el Rubén Sayas Montañez, donde cayeron derrotados ante el equipo de los alpinistas de Gurabo, que jugarán el próximo lunes en su cancha local, cuando reciban, si no me equivoco, al equipo de Canóvanas. Estarán jugando allá en el Coliseo de Gurabo. Así que más estadísticas y numeritos al comienzo del juego. Voy a la pausa, regreso. Nuestros valores, la responsabilidad social. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras.
Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Amigos fanáticos del baloncesto de la Liga Puertorriqueña, en vivo desde el Coliseo Rubén Sayas Montañez, el hogar de los Lagureros de Trujillo Alto. Nelson, buenas noches nuevamente. Buenas noches oficialmente. Aquí están ya los estelares para el partido de esta noche, donde los Laguneros de Trujillo Alto se estarán midiendo ante el equipo de los Capitalinos de San Juan. Ayer tuvimos el choque del equipo invicto, que es el equipo de Coamo, frente al equipo de Peñuelas. Era un choque básicamente entre el que está primero en el sur y uno de los últimos. Aquí se está dando el mismo caso, donde el equipo que está número 2 en la sección del este se enfrenta al equipo que está penúltimo en la tabla de posiciones. Vamos a la acción de este partido desde la Rubén Sayas Montañez, al ataque con su narración, Justo Pavón. Bien, gracias Nelson. Amigo fanático, comenzó la acción. Ahí están los muchachos de Trujillo. Por la derecha, a trabajar en la pintura lateral izquierdo. Trabajando los muchachos, corte de balón adelantado. Ahí a trabajar en la pintura, lindo canasto para Yelma Smith. Yumaoki Smith fue el que consiguió ese canasto en jugada de contraataque para Trujillo Alto. Ahí están los Capitalinos de San Juan a trabajar, pase errático, viene afuera, tenover de San Juan. Estaban buscando a Charlioni Vargas en esa jugada, pero Fernando Caballero pasó mal. En el caso de Fernando Caballero, vino de coronarse campeón en la categoría sub-22con los queneperos de Ponce. Ahí a trabajar Trujillo Alto. A la ofensiva, Mojica. Mojica con el balón, se la pasa por la espalda, buscando a sus compañeros a trabajar. Ahí Delgado del tiro libre, suelta, lloradito, fallando. Por poco, Nelson. Por poquito. A la ofensiva, ahí está Cancel, Edwin Cancel con el balón detrás del tiro libre. Se siguen moviendo los muchachos de San Juan. Charlioni Valga, profundo de la derecha, lindo canasto y va de tres. Y uno que conoce muy bien esta cancha es Charlioni Vargas, ya que cuando empezó la liga puertorriqueña, él pertenecía al equipo de los Laguneros de Trujillo Alto, siendo compañero también de Giovanni Grajales. Gaby Delga, número 9, Isaac Ríos, corrijo, a trabajar. El número 11, suelta Smith, canastazo para Smith. Y vino efectivo Yumaoki Smith, anotando sus primeros 2 canastos, la asistencia por parte del ex Pitirre de la Interamericana. Él es Isaac Ríos. A trabajar arriba, Chris Pérez, profundo, el número 13, fallando. Controla el balón San Juan por la izquierda, Cancel. Cancel a trabajar en la pintura, en los movimientos, backdoor, lindo canastazo del número 13, Chris Pérez. Y uno que ha subido su nivel de juego ha sido Edwin Cancel, que vino a lograr 22 puntos en su pasado partido. Así que no tan solamente está haciendo un buen point guard, buen old school point guard, sino que está subiendo su nivel de juego en la parte ofensiva. Mal Mojica trabajando con el balón. Ahí el número 11. Smith, Yumaoki Smith, ya me lo aprendí, Nelson. Yumaoki Smith. El balón está afuera. Todavía hay una consulta aquí. Está Samuel Figueroa y Carlos Román. Indican que el balón le corresponde todavía al equipo de los Laguneros. En el caso de Mark Mojica, un rostro conocido en Loíza. Jugó con el equipo de los Cocoteros en la pasada temporada, al igual que Chris Pérez. Delgado, profundo de tres, canastazo. De Gaby Delgado, número 8. Y en el caso de Gabriel Delgado, el año pasado jugó con el equipo de los Cariduros de Fajardo. Óyeme, gran canastazo. Charlioni Vargas, Charlioni a trabajar el pase arriba. Trabajando los Capitalinos, profundo de la derecha, canastazo. Ahí de la derecha, del número 30,
Fernando Caballero. Y este muchacho ha subido también su nivel de juego desde la categoría sub-22 con Ponce, se ha convertido en un anotador natural. Trabajando con el balón, lindo canasto para Mark Mojica. Contraataca rápido Mark Mojica en esa jugada de uno contra uno, usando su físico, consigue el canasto para el equipo de Trujillo Alto, que se pega un punto. Cancela trabajar por el medio, el pase en la pintura. Perdieron el balón, controla Trujillo. A trabajar en el sub y baja, suelta canastazo para Yumaoki Smith. De 3-3 de campo, Yumaoki Smith, como bien dije, viene con puntos en sus manos este muchacho, Yumaoki Smith. Charlioni Valga, el pase arriba. Trabajando los capitalinos de San Juan. Cancel con el balón con la derecha. El pase a la derecha. Trabajando en los movimientos. A trabajar en el sub y baja. En el sub y baja, canasto para Ahmed Gustave. Y la falta personal. En el uno contra uno, Ahmed Gustave hizo la jugada. Durmió poquito a poquito a la defensa hasta que le sacó medio paso. De ahí mismo, en diagonal hacia el canasto. Nadie salió a ayudarlo. El canasto es bueno para Ahmed Gustave, que fue el culpable por el cual Humacao no pudo llegar a la serie final el año pasado. Todos recordamos aquella jugada en donde Ahmed Gustave salió en ayuda para evitar un canasto de Luis Cintrón. Girando, 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 entró bien, canasto. Y son los primeros 3 puntos en el partido. Empate a 11, 6:30, primer cuarto aquí en la Rubén Saya. A trabajar los laguneros de la derecha, suelta profundo de tres, falla, rebote. La lucha en control a Trujillo de la izquierda, profundo de tres, canastazo para Gabriel Delgado. Y el segundo triple que anota Gabriel Delgado, lo que significa que la defensa de San Juan tiene que prestarle atención a este muchacho una vez se esconde en las esquinas. Falta lateral. En bloqueo ilegal, la falta de Chris Pérez. De Chris Pérez. Uno de los jugadores más consistentes de la liga puertorriqueña desde el 2018, Chris Pérez, que está promediando en este año 8 puntos con 9 rebotes. Trabajando los laguneros, hacia arriba en el tope del arco, perdió el balón Trujillo, controla Cancel, Cancel por la derecha, en el sub y baja, soltó una garambeta incómodo. Canastazo ahí para los muchachos de San Juan. Y tú lo acabas de describir, Edwin Cancel con un canastazo incomodísimo. Sí, señor. Contra la defensa del equipo de Trujillo Alto. A trabajar los nagureros, cortó ahí el balón Charlioni Valga. A la ofensiva, los capitaninos, el pase a la derecha, Cancel profundo, va de tres fallando. Controla San Juan, el pase arriba, Charlioni. Charlioni en el tiro libre, soltó el globo, lindo canasto para Charlioni Vargas. Sus puntos 4 y 5 en la noche para Charlioni Vargas, que como bien mencioné, conoce esta cancha a la perfección. Mojica entregando a Isaac Ríos. Sonó el silbato, falta. Cuando intentaba llevarse el balón, Fernando Caballero comete la falta personal, ya que también tumbó accidentalmente a Yumaoki Smith cuando se aproximan los primeros 2 cambios. De este partido, o más bien el primer cambio de este partido, está entrando el número 17, Marcos Santoni, por el equipo de los laguneros. Número 12, Mojica arriba, de la derecha suelta, Trujillo fallando, Ríos. Pase adelantado, Charlioni, Valga Charlioni, el pase por la izquierda, lindo, lindo canasto para Ahmed Gustave. Desbalance defensivo en el lado de Trujillo Alto, aprovechó San Juan el 3 contra 1, gran asistencia por parte de Charlioni Vargas. Estaba solo, me gusta ver, pudo convertir Nelson. Definitivo. Ahí el pase, trabajando Trujillo, el pase arriba. Bueno, 12, Mar Mojica, en la derecha, suelta de 3, fallando ahí Gaby Delgado. Sigue Trujillo con el balón, siguen trabajando en la pintura. Por la derecha, suelta en el intento hacia el canasto de Marcos Santoni, hay falta personal. Identificó bien Isaac Ríos cuando atacó en diagonal, la defensa se carga hacia el lado donde estaba el jugador Isaac Ríos e identificó a Marcos Santoni que estaba en el área de la pintura cuando está restando 4:29, un primer parcial bastante rápido desde la Rubén Sayas Montañez. Ahí, TV Time. Hoy día para distinguirnos. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital.
a Seguros Múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Yo, fanáticos, retornamos a la acción. 17-14, ganando San Juan en este primer cuarto. 4:29 restan de este primer periodo, Nelson. Parcial, como había indicado antes del TV Time, bastante rápido. Los dos equipos han estado jugando bastante rápido. En el caso de Trujillo Alto, ha estado tratando de forzar la marcha un poquito, teniendo posesiones rápidas, y obviamente eso es lo que lo ha mantenido en juego hasta el momento. Marcos Antoni está en la línea del tiro libre por los Laguneros. Girando, fallando, rebote San Juan. A la ofensiva, Cancel, Edwin Cancel con el balón, con la zurda, driblando el balón. Ahí bien marcado por Mojica. Hacia arriba, San Juan, Charlie Onivalga, picadito, Cancel por la derecha. Cancel a trabajar, se sigue moviendo. Está en encerrona, sube arriba en cortina a trabajar, penetrando el pase arriba. Sueltan del tiro libre, fallando. Falló Cris Pérez. Controla Trujillo Alto. Mojica, el pase a la izquierda. Controla el balón Trujillo, no sabe qué hacer con el balón. De la derecha Trujillo, tiro muy corto. Nelson, ahí de Yumaya Smith. Estaba muy cómodo también, pero parece que necesitaba un poquito más de fuerza en ese lance. Bueno, falta ahí en Charrión y Valca en el intento hacia el canasto. En esa jugada donde recibe la falta personal, va al área del tiro libre Charrión y Vargas, que es el tipo de jugador que siempre va a buscar la manera de cómo involucrarse tempranito en la parte ofensiva para el equipo de San Juan. Suelta Charlioni, canasto para Charlioni Vargas. Y dentro del cuerpo técnico de San Juan hay que destacar también la presencia de Antonio Puluco Radimer, que también está ayudando al equipo de los capitalinos de San Juan. Girando, entró bien, canasto. 19-15, 3:35, primer cuarto. La ofensiva Mojica. Mojica con el balón, el pase a Santoni por la izquierda, atacando el pase a la izquierda, abajo en los movimientos, suelta la garambeta, fallando. Rebote San Juan. Ahí está el número 30, Caballero. Fernando por la derecha, Fernando. El pase arriba, lateral izquierdo, Charlioni Valga, suelta, incómodo, falla. Balón suelto. La recupera ahí San Juan, el pase a la derecha. Ahí está San Juan con el tiro, falló Caballero. Controla Trujillo. En la pintura, milagro. ¡Milagro! ¡Qué clase jugada! Los movimientos de Isar Ríos, 360 en el aire, Nelson. Y es lo que hace impresionante es que frena de cantazo, hace el giro sin mucho movimiento y entonces se eleva para conseguir la guira. Oye, mi qué clase canasto. Ahí está Gaby Delgado. Gaby, el pase a la izquierda, va otra vez Ríos de la izquierda, suelta fallando. Controla Charlioni Vargas. Charlioni, el pase adelantado, Cancel de la izquierda, Edwin suelta profundo, lindo. Canasto y va de tres. Y este jugador, Edwin Cancel, como ya mencioné, se ha convertido en un gran anotador. Sí, señor. Aparte de ser uno de los líderes en asistencias del torneo, se ha convertido en un gran anotador. Mojica por la derecha, suelta, falla, Santoni, suelta, falla. Rebote, tapón. Vuelve Mojica en los movimientos, fallando. A la suerte para Trujillo. Buena defensa de San Juan. Ahí está Charlioni, el pase arriba, Caballero, suelta de la derecha, fallando. Rebote, balón fuera. Ese lance de Fernando Caballero como que lució algo apresurado. Como que de momento la quiso soltar y como que bajar las manos rápidamente. Obviamente pues cuando uno está en la línea de tres puntos, uno tiene como que tomarse el tiempo, doblar las rodillas y cuando la suelta, soltarla con mucha cautela.
cuando hay varias sustituciones. Está entrando por el equipo de San Juan Pedro López. Sí. También está entrando el número 11 del equipo de San Juan. Se trata de Carlos de Jesús. Y el 8. Jugador de Playa Sin Arena. También tenemos al número 8, que no es William Plaza. Uno que repite en este equipo, sí, de señor. San Juan. En el lado de Trujillo Alto tenemos que el número 10, Etzai González, está en cancha. Y rapidito viene a producir William Plaza. Canasto. Y este muchacho es un joseador, William Plaza. A trabajar Eric Vélez. Eric con el balón, el pase arriba. Pase errático, controla a San Juan. Ahí está William Plaza, William picadito. Balón suelto, está afuera. Aprovecho para saludar por aquí Yalicha. Yalichení Flecha Hernández, un saludo para Nelson de parte de Miguel Flacha. Macao, gracias por ser como eres. De los mejores, con Pavón. Bendiciones, sí, y gracias. Bendiciones para ti, a Miguel Ángel Flecha Díaz, desde Macao. Cuando restando 1.44 y con 7 puntos de diferencia, Pablo de San Juan, hay tiempo. Oye, la suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Fanáticos, retornamos a la Rubén Saya Montaña. Charleón y Valga a sacar por San Juan. Chaleoni buscando a sus compañeros. Cris Pérez arriba, William Plaza. William, el pase a la izquierda. Sonó el silbato, pisó la línea de Ausay. Dio la posesión San Juan. Se le quedó pequeña la cancha a Charleoni Vargas, que tenía la intención de soltar la bomba, como le conocen, a Charleoni Vargas. 24-17, 1.35, primer cuarto aquí en Trujillo. A la ofensiva a Trujillo. Ahí está Grajales, Giovanni Grajales con el balón. Bien marcado. Se sigue moviendo. Se acaba el tiempo. 10 segundos de Trujillo. Por la izquierda a trabajar Vélez. Eric. El pase arriba. Se le acaba el tiempo a Trujillo. Por la línea de base. Sueltan el globo bien alto. ¡Milagro! ¡Milagro! Bien alto el globo. Canastazo para Eric Vélez. Tremendo canasto. Y le tiró por encima a Pedro López. Y casi sin tiempo. Bueno, ahí Pedro López. Es una gestión defensiva, no pudo manejar el balón, está fuera Nelson. La intención de William Plaza era hacer el pick and roll con Pedro López, pero le salieron dos jugadores a defender a López. Bueno, ahí un abrazo de oso de Santoni en el giro. Pedro López a lo bravo y a lo macho. Pedro López. Señor canasto de Pedro López. Excelente jugador, Pedro López. Sí, señor, braviando ahí. Trujillo. Trujillo a trabajar, Giovanni Grajales. Grajales con el balón. Por la izquierda hay falta personal. Número 11. Ese es Carlos de Jesús, Nelson. El juvenil Carlos de Jesús, que como había mencionado, jugó sub-22 con Playa Sin Arena. De hecho, de Carlos de Jesús se habló muchísimo sobre los 5 puntos que anotó contra Pumas de Carolina en ese Final Four en los últimos 18 segundos. Cuando se aproxima un cambio por el equipo de los Capitalinos de San Juan, John Salas, otra de las caras jóvenes del equipo de los Capitalinos de San Juan, entra a cancha para darle un descanso a Charleoni Vargas. Giovanni Grajales en el giro a la izquierda a trabajar en la pintura. Picadita Santoni por la derecha, lindo. Buen canasto para Marco Santoni. Y excelente el corte por parte de Marco Santoni, que estaba en el área de la pintura solito. Atraen a Francisco Rosado, que entra a cancha. Y ahí es que se coloca solito para la guira. Carlos de Jesús con Pedro López arriba a mitad de cancha.
Lateral derecho a trabajar los capitalinos de San Juan. El pase ahí rozado en la pintura. Lindo canastazo para el número 5, John Salas. Gran pase por parte de Francisco Rosado. Mejor en giro por parte de John Salas. Cuando se produce la falta personal y se la están pitando nuevamente a Carlos de Jesús. Y es que este jugador está encima en todo momento de Giovanni Grajales, defendiéndolo cancha completa, pero a veces se peca un poco de sobreagresividad. Y ahí es donde Giovanni Grajales, que es un veterano en esta liga, ex jugador más valioso con el equipo de Trujillo Alto, le sacó entonces ventaja. Suelta Giovanni Grajales, canasto. Y en el caso de Grajales, el año pasado fue el armador regular del equipo de los guerrilleros de Río Grande. Grajales girando, fallando, rebote John Salas. Ahí a la ofensiva, William Plaza, William. La garambeta de bien lejos, por poco. Gran intento de William Plaza, amigo fanático, finalizó el primer cuarto aquí en la Rubén Sayas Montañés. Voy a la pausa, regreso. Juega, juega y juega y la suerte va probando. Puerto Rico. Juega en la Copa del Encanto. Lo celebramos aquí, lo celebramos gritando. Ven y juega en la Copa del Encanto. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. Compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Saludos amigos fanáticos, otra noche más, otra cancha más. Hoy nos encontramos desde Trujillo Alto en la Casa de los Laguneros de Trujillo Alto, valga la redundancia. Me encuentro con el apoderado José Barreto de dicho equipo. José, su tercer juego. En esta ocasión es el segundo contra los capitalinos. ¿Cuáles son las expectativas que tienes para este partido? Bueno, la expectativa de hoy es tener la victoria, ya que se hicieron unos ajustes con los jugadores y trabajando con eso estamos. Hasta el momento, ¿cómo has visto a su nuevo dirigente, el Ariayuso, ya que ha tenido experiencia siendo dirigente en equipo, ¿verdad?, profesional como lo que es BCN? Pues eso es lo para nosotros es lo máximo que hemos podido obtener. Con la experiencia de él como jugador y como dirigente, que fue dirigente del año del BCN, y ahora está con la ayudándonos a nosotros aquí en los Laguneros, y tenemos mucha expectativa con él. Excelente, muchísimas gracias entonces por estar con nosotros. Amigos, los dejo rapidito porque ya mismo comienza el segundo parcial. Paso con mis compañeros Nelson y Justo. Gracias a la compañera Mariangi Alicea, gracias por la entrevista al amigo José Barreto, apoderado de los Laguneros de Trujillo Alto. Aprovecho la ocasión para agradecerle a Carmelo Ravírez, mi querido amigo de muchos años, por las mesas, la silla y siempre las atenciones con los compañeros de la prensa. Carmelo, gracias siempre, agradecido. Ahí está la acción, comenzó el segundo cuarto, el balón está afuera, aquí está Nelson. Quería destacar dentro de la entrevista que realizara Mariangi la experiencia a nivel de baloncesto superior nacional que tiene el área Ayuso. Su primera experiencia fue con los Atléticos de San Germán en la temporada de la burbuja y estuvo también jugando. Más bien dirigiendo a los Piratas de Quebradillas. Suelta profundo de tres. González fallando de la izquierda. Trujillo fallando. Falta abajo. Tumbaron aquí a Santoni, el número 17. Le van a pitar la falta personal al número 6, Francisco Rosado. Así que es su primera falta personal en el partido. Pues la segunda en el partido. A sacar el Trujillo, el pase arriba. Trabajando Eric Vélez. Eric Vélez con el balón, el pase a la derecha de tres de la derecha, fallando Trujillo. A la ofensiva San Juan, el pase adelantado, John Salas suelta, fallando, mala suerte. Óyeme, media pulgada Nelson. Quedó incomodísimo en esa jugada John Salas, literalmente debajo del aro. A trabajar Giovanni Grajales. Giovanni con el balón, buscando aro y va de la defensa, el pase arriba. Lateral derecho Santoni. Cruzado, pase errático.
Carlos de Jesús, todo el camino. Carlos con una mano suelta, lindo, en el sub y baja, canasto y vale dos. Y si se fijaron en esa jugada, fíjense cómo Carlos de Jesús de inmediato se va hacia la derecha. Está esperando un posible contraataque de parte de su compañero, pero cuando se identifica la defensa, ahí es que vino Carlos de Jesús con la anotación. Y ahí va el bombazo de Giovanni Grajales. Entró bien, canasto para Grajales. ¿Y cuántos de esos anotó en su temporada de jugador más valioso en el 2019? Aquí en la Rubén Sayas Montañez. Óyeme, 30-25, Bacol. Retroceso de balón, aquí está Nelson con el comentario. Bueno, está entrando Yumaoki Smith por el equipo de los Laguneros. De igual forma, está entrando el número 18, Elvin Álvarez, que en 16 minutos en esta temporada está promediando 7 puntos con 4 rebotes. Buena defensa por parte del jugador de Trujillo Alto. Por la izquierda, ahí Eris Vélez. Sonó el silbato, pisó la línea, perdió la posesión. Y este equipo de San Juan, hombre por hombre, está defendiendo de forma magistral. Sí, señor. Carlos de Jesús. Carlos, el pase a la izquierda, plaza William, profundo de tres fallando. Controla Trujillo. A la ofensiva, Grajales. Adelantado por el medio en el intento. Hacia el canasto hay falta personal en el número 11, Yumaoki Smith. La falta personal se la van a estar pitando. Ah, el número 23, Pedro López, es su primera falta personal en el partido. Yumaoki Smith, que empezó caliente el primer parcial con 6 puntos anotados, estará buscando su primer punto en este parcial. Soltó y falló el primero, Yumaoki Smith. Buen ambiente aquí en Trujillo Alto. Sí, señor. Preciosa la Rubén Sayas. El segundo intento lo consiguió canasto. Hay dos coliseos en esta área que siempre me han gustado por su estructura. Uno de ellos precisamente es el Rubén Sayas Montañez. Y el otro coliseo que me gusta muchísimo, lo visitamos hace poco, el Coliseo de Gurabo. Sí, señor, el Rubén. La Rubén Hernández. El pase por la izquierda. Perdió el balón. Controla ahí Grajales. Giovanni Grajales en encerrona. En la izquierda el pase. A trabajar de la izquierda, profundo de tres, Ríos fallando. Rebote Trujillo de la derecha, Grajales evade la defensa por la izquierda, se acaba el tiempo. Suelta fallando. Oye, mala suerte. Rebote Pedro López. Y fueron dos buenos intentos que tomó el equipo de Trujillo Alto en esa jugada. Sí, señor. Ahí el pase William Plaza, profundo de tres de la izquierda fallando. Controla Elvin Álvarez. Está jugando por los Laguneros. Grajales. Grajales con el balón, se sigue moviendo por la derecha arriba, se sigue moviendo. Ahí bien marcado. Abriendo camino, suelta. Muy alto el tiro, a ripostar fallando. Juegan voleibol. Falta. Falta en la pintura. Ahí encima de Yumaoki Smith. Volvió y la consiguió este Nelson. Sí, y hubo falta personal en esa jugada. Están indicando que la falta es de Pedro López. Marcaron el número 23, así que viene siendo su segunda. Cuando está regresando a cancha tanto Edwin Cancel como en el caso también de Fernando Caballero. Sí, señor. Ahí solito, lindo canasto para Isaí González. Óyeme. Buena jugada en el área de la pintura para el equipo de los Laguneros de Trujillo Alto. Se durmió un poquito la defensa de San Juan. Se está acercando el equipo de Trujillo Alto desde las Hayas Montañez. La ventaja es de dos. Hay tiempo. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú?
Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la Rubén Salla Montañé y vemos la toma de nuestro camarógrafo de piso, los muchachos de los Laguneros de Trujillo Alto. Nelson. Buen partido el que se está dando aquí en la Rubén Salla Montañé. Pese a la diferencia en cuestión de récord, el equipo de San Juan está jugando para 2-0, mientras que la representación de los Laguneros juegan para 0-3. Pero ha sido un juego bastante movido entre estos dos equipos. Obviamente hay muchas figuras jóvenes en ambos quintetos, así que es bien interesante ver lo que cada uno de ellos pueda dar en la noche de hoy. Ahí está Caballero Edwin Cancel, Pedro López de la derecha, profundo de tres, falla, rebote, controla a San Juan. Hacia arriba Cancel. Cancela a trabajar el pase arriba del tiro libre, suelta, falla. Balón suelto, está fuera. El último en tocarla fue Fernando Caballero. Y hay un jugador lastimado, se trata de Ahmed Gustave. Sí. Y para tomarse un break, se suelta una de las zapatillas. Sí, señor. Para que entonces la circulación baje mejor al tobillo. Sí, señor. Y ahí entonces, cuando ya esté ready, se amarra las zapatillas. Va cojeando un poquito, pero son buenas noticias dentro de todo. Así que Charleoni Vargas está haciendo su regreso a cancha por Ahmed Gustave. Y quiero enviarle un saludo a Naún Cabrera, que está en sintonía a través de YouTube de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, el ex armador de los Cariduros de Fajardo. Naún Cabrera, saludos papá, mi querido pueblo de Fajardo. Me voy a mudar para Fajardo. Uy. Mi querido pueblo de los Cariduros, saludos. Buen amigo Joey Meléndez, alcalde de esa ciudad. Por la izquierda. Ahí en el tiro libre, suelta, fallando. González controla a Pedro López. Pedro adelantado, corte de balón. Ahí el pase de Ríos por la derecha, fallando. Óyeme, cómodo. Falta. Cómodo, Yumaoki Smith no pudo ser. Tiró muy alto el balón y no pudo convertir Nelson. Parece que estaba como que un poquito ajorado en sí. Tratar de completar la jugada. Obviamente estaba totalmente solo. Podía tomarse un poquito más de tiempo para estar en una mejor posición, pero aún así el hombre no se quitó. Y hay que decirlo, este muchacho, Yumaoki Smith, está jugando durísimo en el área de la pintura. Así que me gusta lo que este muchacho trae al equipo de los Laguneros de Trujillo Alto. A sacar Trujillo, buscando a quien pasar, picadito el balón. Ahí está Ríos, Isaac Ríos con el balón, se sigue moviendo Isaac. Buscando a su compañero, el pase arriba, Yumaoki Smith suelta, fallando, mala suerte. No le quiere entrar el balón a Yumaoki. Cancel adelantado por la izquierda, Caballero. Pase arriba, Plaza, William Plaza con el balón detenido en la izquierda, a trabajar, abriendo camino. Hay falta lateral. La falta personal se la van a estar pitando al número 18, Elvin Álvarez. Es su primera falta personal en el partido, la primera o la segunda colectiva del equipo de los Guerrilleros de Río Grande cuando... Guerrilleros no, los Laguneros de Trujillo Alto. Saludos a Flores allá en Río Grande. Gente buena allá en Río Grande. Buen equipo también. Sí, señor. Charleoni Vargas, el pase arriba, Cancel. Edwin Cancel con el balón, se sigue moviendo picadita por el medio, suelta. En el intento, ahí al canasto de Chris Pérez, recibió falta personal. Y ese pick and roll, la especialidad de la casa de Chris Pérez, desde los Cocoteros de Loíza. Para los capitalinos de San Juan, en esta ocasión recibe la falta personal de González, el número 10, quien comete la primera falta personal en el partido, restando 5 minutos con 1 segundo. Chris Pérez en el tiro libre, suelta canasto. 2.6 rebotes en el caso, o el tercer punto de Chris Pérez en este partido con 3 asistencias. Hace un poquito de todo este muchacho de 6 pies y 7 pulgadas. Suelta canasto Chris Pérez. Talento natural. Sí, del pueblo de Loíza. 6'5", 6'6", este Nelson. Por ahí está. A trabajar los Laguneros. Ahí está Ríos, Isaac Ríos con el balón, el pase arriba. Buscando a su compañero Elvin Álvarez. Elvin en el giro, el pase a la izquierda. Ríos por la izquierda a trabajar, abriendo camino. El pase ahí en la pintura, lindo. El canasto para el número 10 es ahí González. Y gran pase nuevamente por parte de Isaac Ríos en esa jugada, encontrando al hombre solo en el área pintada. Edwin Cancel con el balón, Edwin a trabajar por la derecha, el pase arriba. Se sigue moviendo Chris Pérez en el intento.
hacia el canasto. Hay falta personal, no vale el canasto. La falta se la están pitando, o más bien la primera interpretación fue que la falta fue lateral. Ahí está la consulta. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la indicación. La falta se mantiene lateral. La falta fue antes del intento. Así que le corresponden dos tiros libres a Chris Pérez. Excelente el ataque por parte de Chris Pérez, que aguantó el balón, se fue hacia la pintura, anotó, pero no valió el canasto. Restando 4.25 desde las Hayas Montañés en el segundo periodo, hay TV Time. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Oye, la suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Bien, amigos fanáticos, aquí estamos de vuelta. Nelson. Sí, y antes de continuar con el partido, queremos elevar nuestras oraciones a la gran gloria del baloncesto de Puerto Rico, José Piculín Ortiz, ya que se dio a conocer a través de un video que él mismo colgara en sus redes sociales, que fue diagnosticado con cáncer colorrectal. Correcto. A principios de este mes de noviembre. Así que desde acá, de parte de la familia de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, de nuestros presidentes, William López, Edgardo Bofil y todo nuestro equipo de trabajo, muchas oraciones para José Piculín Ortiz y sanidad sobre todo, en el nombre del Señor. Es así, Nelson, me uno a tu línea de pensamiento. Amigo Piculín Ortiz, allá en Lajas, donde usted recibe este mensaje de fe, declarando sanidad en su cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que siga bien, Piculín. Sigue la acción aquí en la Rubén Saya, a trabajar los laguneros, picadita. Ahí hay falta. La falta personal se la están pitando al número 26. Del equipo de San Juan. Se trata de Carlos Rodríguez, que está en cancha por el equipo de los capitalinos. Al área del tiro libre se presenta
el número 7, Jeffrey Escolástico, que promedia 7 puntos con 5 rebotes. Y este es el primer lance que realiza en el partido, en el caso de Jeffrey Escolástico. Jeffrey en el tiro libre, segundo intento, falló el primero. Girando, 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 entró bien, canasto para Escolástico. Y se mantiene en juego el equipo de Trujillo Alto, haciendo el esfuerzo en esta primera mitad para mantenerse cerca. 35-31, 3-50 de esta primera mitad, por detrás el balón, sigue el juego. Lo toca arriba, Nelson. Mientras no toque el reloj de los 24, está en juego. Puente aéreo, canasto para Trujillo Alto. No había nadie allí en la pintura. Buen canasto para el número 11, Yumaoki Smith. Está efectivo en el partido de hoy. Lleva 9 puntos de 8-4 en sus intentos de campo. Sí, señor. Cancel con problemas. Recupera el balón. Edwin Cancel a trabajar con la zurda. Se sigue moviendo, driblando el balón arriba. A trabajar, abriendo camino. No lo dejan entrar arriba. Profundo de tres, fallando. Número 26, Carlitos Rodríguez. Controla a San Juan. William Plaza, caballero de la izquierda, suelta profundo de tres, fallando. Controla San Juan. Charlioni Vargas. Charlioni Vargas con el balón se está moviendo detrás del tiro libre en el tope del arco. ¡Uy! ¡Uy! Charlioni Vargas y va de tres. Y el error que comete la defensa con Charlioni Vargas es que se están yendo por debajo de la cortina. Y ese es el espacio que necesita Charlioni Vargas para hacer su lance. A trabajar los laguneros del tiro libre. Suelta canasto lindo para Esaí González. Que ya lleva 6 puntos saliendo de la banca con 6 rebotes. Cancel, Edwin Cancel con el balón. Se está moviendo por la derecha. Cancel arriba. El pase Rodríguez. Suelta, falla. Caballero, caballero a ripostal. En los movimientos hay falta. Gran esfuerzo por parte de Fernando Caballero. La falta se la están pitando a el número 11. Se trata de Smith, que comete la falta personal cuando va al área del tiro libre. El número 30, Fernando Caballero, que como mencioné y hago hincapié, fue campeón en este año en la categoría sub-22 con los Queneperos de Ponce. Equipo para el que también estuvo jugando Jorge Motombo Feliciano, que milita con los Gigantes de Ponce. Caballero en la línea del tiro libre, suelta. Se quedó llorando ese balón, este Nelson. Coqueteó, 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 pero no aceptó la invitación. Saludos a Jerón Sánchez Ostolaza, allá en Juana Díaz, nuestro querido amigo. De hecho, mi ahijado postizo, que usted bendiga. De hecho, nuestra compañera María Angie está allá de Juana Díaz. De Juana Díaz. Segundo intento lo consiguió Caballero. 39-35, 2-25. Esta primera mitad bajito ese marcador, Nelson. Sí. Trabajando los laguneros. Con el silbato, el balón está afuera. Y le corresponde el balón al equipo de San Juan, restando 2-17. Lo que marcaba del marcaje bajito en esta primera mitad es producto de la defensa que los dos equipos han realizado. Cuando está regresando a cancha el ex cocotero de Loíza, Mark Mojica, y le van a dar un descanso al veterano Giovanni Grajales. Ahí está Edwin Cancel, Edwin con el balón, Edwin pasando la línea central, el pase a la izquierda, Charlioni Vargas. Charlioni, el pase arriba, Caballero. Caballero buscando aro, no tira. En el sub y baja, sacó arriba. Con Plaza, William, el pase con él en el lateral derecho abajo, falla. Balón suelto, controla Charlioni Vargas. Charlioni profundo, va de tres, fallando, controla Trujillo. A la ofensiva, ahí Trujillo, Yumaoki, hay falta. Le dejó caer las dos manos ahí el jugador William Plaza. Y comete la falta personal sobre la figura de Yumaoki Smith cuando está regresando a cancha Gabriel Delgado, que anotó 2 canastos de 3 en el primer parcial. De igual forma está entrando y regresando a cancha el juvenil John Salas. Sale Carlos Rodríguez. Yumaoki Smith, 9 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 faltas personales, una pérdida de balón. Todo eso lo ha estado realizando Yumaoki Smith en 14 minutos. Suelta canasto. Y en el caso de la efectividad de campo, en el caso de Smith, de 8-4, lo había mencionado ahorita, para un 50%. Yumaoki en el segundo intento, girando, 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 entró bien, canasto. Y es el primer jugador en llegar al doble dígito por el equipo de los Laguneros de Trujillo Alto,
y el primero en hacerlo en todo el partido. William Plaza con el balón. William va de la defensa. El pase arriba, Caballero. Edwin Cancel, el pase a la izquierda. Plaza a trabajar por la línea de base. El pase en la pintura. Siguen luchando con el balón. Suelto el balón. Controla Trujillo. A trabajar por el medio. Se levanta, falla. El rebote de Yumaoki. Suelta canasto para Yumaoki Smith. Bien trabajado ese canasto, Nelson. Luego de un rebote ofensivo por parte de Yumaoki Smith, aprovechó el rebote largo en esa guirita. Vemos la repetición. En retirada esa yompa por parte de Yumaoki Smith. Sus puntos 11 y 12. Ventaja de nadie porque está empate el juego. Hay tiempo. Suerte te está buscando, déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios todas las semanas, 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería, ¿y tú? Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la acción. Empate a 39, aquí no ha pasado nada, Nelson, tanto San Juan como Trujillo. Marcador bajito, he visto un poquito flat al equipo de Trujillo Alto, pero regresan y han empatado el marcador, Nelson. La realidad es que Trujillo Alto está viviendo del esfuerzo que están realizando, sobre todo en el lado defensivo. Vimos en la última jugada ofensiva del equipo de San Juan como tres jugadores le cerraron al jugador de los capitalinos, y ahí es que se provoca de cierta manera el juego de contraataque del equipo de Trujillo Alto, que los ha llevado a estar empate en este partido. A trabajar San Juan, Charlioni Vargas. Un minuto de esta primera mitad, Charlioni, el pase arriba, William Plaza con Cortina, con Cancel, se mueve al lateral derecho, Cancel con el balón, Cancel arriba a trabajar abriendo camino, el pase arriba, Charlioni, pase a la izquierda, Caballero suelta de la izquierda, fallando, rebote bien alto para Mojica, el pase ahí en la pintura, canastazo para Trujillo Alto. Y es la primera delantera que consigue Trujillo Alto en este partido, producto del carácter contraataque de parte de Gabriel Delgado. Corte de balón, controla Plaza ahí. William Plaza con calma, mitad de cancha, organizar ofensiva de los capitalinos de San Juan. William Plaza con el balón en la pintura, trabajando, suelta, incómodo, falla, balón suelto. La salvó Cancel, Edwin Cancel en los movimientos, el pase arriba, Plaza sigue en los movimientos, el pase en la pintura, en el intento, no pudo ser, buen tapón ahí a John Sala, número 5 de San Juan. La trabajó bien, no pudo convertir San Juan. Yukaomi Smith, pase de fantasía. Sí, sí, y Larry Ayuso se lo está diciendo, este no es el momento de los pases de fantasía, este es el momento de jugar más organizado, porque a pesar de que Trujillo Alto tiene el momentum, no se pueden cometer errores contra San Juan. Y menos como ese. Si usted, canastazo de Caballero de la izquierda, entró bien en el último, ahí vemos la repetición de nuestro productor Mimi Berríos, espectacular. El canastazo de Fernando Caballero. Y ahí está el problema de cometer el error, que iba por esa línea de pensamiento. Comete un error contra San Juan y ya vimos lo que pudo hacer el equipo de los capitalinos con un canasto grande de parte de Fernando Caballero. Vamos a la pausa, regreso con el Halftime Show. Juega, juega y juega y la suerte va probando. Puerto Rico. Lo celebramos aquí. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito.
¿Qué yo haría si me pego el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Saludos amigos fanáticos, ya culminó el segundo parcial de este partido contra los Laguneros de Trujillo Alto contra los Capitalinos de San Juan, me quiero disculpar. Ahora mismo me encuentro con el segundo asistente de los Capitalinos de San Juan, Albert Pérez Jr. Albert, estuvieron liderando estos primeros dos parciales, sin embargo tuvieron un poquito de dificultad para irse en ventaja. Al final tuvimos un triple de uno del equipo, ¿verdad?, de los Capitalinos de San Juan. Cuéntame, ¿cómo fue esa expectativa? ¿Cuáles son las expectativas que tienes para este partido? Buenas noches, primero que todo. Nosotros sabíamos que ellos iban a jugar mejor que el último partido. Están en su casa y la expectativa es mejorar en defensa. Me permití el 41 puntos cuando les permitimos 50 y pico de puntos el último juego, 59 si no me equivoco. Pues nos preocupa un poco y vamos a salir a defender más duro. Excelente. Ahora mismo te estás enfrentando ante un exjugador de baloncesto y la que también fue dirigente en el Baloncesto Superior Nacional, Larry Ayuso. ¿Ustedes creen que eso puede afectar un poco, ¿verdad?, en esto de tu equipo y todo lo demás? Larry es un gran coach y fue un gran jugador, pero tanto ellos como nosotros nos preparamos. Y yo creo que él se preparó bien, ahora nosotros tenemos que contrarrestar lo que él trajo para sacar ventaja en la segunda mitad. Sin embargo, también tienen a un exjugador de Baloncesto Superior Nacional y a un líder recreativo, quien es, ¿verdad?, Puruco, que mucha gente lo conoce. Lo tienen como asistente principal en su equipo, los Capitalinos de San Juan. ¿Cómo lo han podido trabajar entre todos, ¿verdad?, con su equipo? Mira, Puruco es una mente brillante. Él es un plus. Él trabaja con la mente de los chamacos en el juego. En los años que llevo, es de las cosas más impresionantes que he visto. Él tiene mucho que aportar al baloncesto y tenerlo con nosotros es algo que casi nadie en la liga tiene y estamos bien agradecidos y bendecidos de tenerlo con nosotros. Por último y no menos importante, quiero que sepan que los Capitalinos de San Juan fueron campeones dos veces de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, subcampeones también. ¿Qué tú crees que pueda pasar este año para ustedes? ¿Cuáles son esas metas a largo plazo que tienen? La meta es el campeonato, fracasamos. Sencillo, el campeonato es la meta. Ya lo saben, amigos, compañeros, no se despeguen de este live de YouTube. Amigos, los dejo en una pausa. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? Bien, amigos fanáticos, regresamos a Halftime Show, 42-41, la primera mitad. Ese canastazo de Caballero ahí en los últimos minutos de esta primera mitad. Viniendo del error de Yukaomi, que hizo el pase de fantasía que te comenté, no se tienen que evitar esos tenóveles, Tenerson. Tú lo acabas de decir, cuando tú estás jugando contra el equipo de San Juan, aunque tú estés en el momento, aunque tú tengas el momento, aunque tengas el momento clave del partido, contra el equipo de San Juan tú no puedes cometer errores. Y han sido pocos los errores que se han cometido en el partido. Pero hay errores que contra equipos como San Juan tú no los puedes cometer porque sabes que al otro lado te la van a hacer pagar. Ese error que cometió Yumaoki Smith terminando el segundo periodo, primero que es un error no forzado. Segundo,
que es un error innecesario, porque hay maneras de tú pasar el balón. Sobre todo cuando quieres identificar al jugador que está en la zona de la pintura. Y ya vimos que el equipo de San Juan de inmediato se fue al contraataque. Fernando Caballero terminó con un canasto de tres que le devuelve la delantera al equipo de San Juan luego de que estos últimos la habían perdido con el canasto de Gabriel Delgado. Siguiendo tu línea de pensamiento, Nelson, fíjate la ironía. Smith hace el error, pero es el mejor anotador de Trujillo Alto, 13 puntos, 55% de campo. Ha jugado 15 minutos prácticamente la primera mitad, sí. Solamente 4 minutos de descanso para Smith. La segunda unidad de Trujillo no ha aportado mucho. 6 puntos para González, 4 para Grajales, 2 para Vélez, 3 para Santoni, Nelson. Definitivo, y quiero destacar el trabajo que hizo Marco Santoni en la primera mitad, a pesar de los 3 puntos. Pero Marco Santoni ha jugado un baloncesto correcto porque ha sabido cortar por las brechas. O sea, ataca bien el área de la pintura, se mueve bien sin el balón y lo están encontrando en el área pintada. Tanto Isaac Ríos como Grajales, como en el caso de Escolástico en su momento, estaban encontrando bien al jugador, ¿verdad? Marco Santoni, que se estaba colando bien en el área pintura. No ha tenido suerte, apenas ha logrado 3 puntos. Pudieron haber sido fácilmente entre 6 a 7 puntos en la primera mitad, con todos los lances que falló, pero ha jugado muy bien en esta primera mitad. Mencionaste a Smith, que anotó 13 puntos, también lleva 6 rebotes en el partido. Sí, correcto. O sea que ha jugado muy bien, pese al error que cometió a lo último, el hombre ha estado jugando muy bien en esta primera mitad. En el caso de González lleva 6 puntos con 6 rebotes en la primera mitad. Está jugando muy bien, está aportando mucho de esa banca. Y obviamente el trabajo de Giovanni Grajales, que su trabajo hoy por hoy es llevar el juego. No necesariamente vamos a tener la versión del jugador más valioso del 2019, que es lo que muchos esperan de Giovanni Grajales, pero es un veterano que te sabe llevar el juego. Es un jugador bien inteligente. Por eso es que donde él pisa siempre ha sido una figura importante, en este caso para el equipo de los Laguneros de Trujillo Alto. Bueno, las estadísticas de San Juan, los capitalinos, Nelson, la primera unidad, este equipo de San Juan lo he visto temporada tras temporada y la administración de San Juan lo ha mantenido casi intacto. Un equipo bien ofensivo, Pedro López, los muchachos, William Plaza, Edwin Cancel, gran jugador Edwin Cancel, Charlión y Valga haciendo el trabajo. La primera mitad corrió muy bien con la primera unidad de San Juan, Charlión y Valga 10 puntos, 7 para Pérez, 7 para Caballero, 5 puntos para Cancel y 5 puntos para Gustavé. La segunda unidad ha aportado muy poco, pero han hecho el trabajo en la pintura, el difícil. Lo ha hecho la segunda unidad de los capitalinos de San Juan, Nelson. Ese es el trabajo del equipo de San Juan. Tú miras este equipo de San Juan, justo. No necesariamente es el mejor equipo ofensivo que tiene la liga, pero hay muchos cuerpos dentro de este equipo de San Juan que saben hacer el trabajo sucio, que saben hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Tú ves jugadores como Fernando Caballero, que quizás no tengan el estilo más lindo, pero son jugadores que se van a tirar al suelo por esos balones 50-50. Ve al juvenil Carlos de Jesús, que cometió 2 faltas personales en la primera mitad, pero estuvo defendiendo ahí encima de Giovanni Grajales. Ves jugadores como Víctor Tapia, que siempre se ha caracterizado por ser un jugador defensivo. En el caso de Charlión y Vargas, lo había mencionado al principio de la transmisión, si hay alguien que conoce muy bien el Coliseo Rubén Sayas Montañez, es precisamente Charlión y Vargas, ya que perteneció a la primera edición de los Laguneros de Trujillo Alto para allá para el 2019. Así que realmente este equipo de San Juan ha hecho el trabajo y están dominando el partido por el mínimo. Nelson, comentaste más temprano durante la transmisión que el equipo de Trujillo empató en aquel momento el marcador por el esfuerzo. Míralo aquí en las estadísticas. Los 22 puntos en la pintura del equipo de Trujillo y los 20 de San Juan en la pintura. Ahí es el mayor esfuerzo para competir el balón. Claro, cuando estás en desventaja en cuestión de talento, ¿verdad? Y lo vamos a poner entre comillas, en cuestión de talento, porque todo el que juega la liga puertorriqueña, claro, tiene, aunque sea un poquito de talento, tiene. Si no, no estuvieran aquí. Pero realmente, cuando estás
en desventaja contra un equipo como San Juan, tú tienes que de alguna manera u otra recuperar lo que pierdes con esfuerzo. Claro. Y eso es lo que ha hecho el equipo de Trujillo Alto en la primera mitad. Porque el marcador, ¿verdad? Cuando ya estamos a 4 minutos del descanso, ¿por qué el marcador se ha mantenido parejo? Por el esfuerzo que está realizando el equipo de Trujillo Alto. Por esos balones en el suelo, esos 50-50, ese esfuerzo en el área de la pintura, el rebote ofensivo, las segundas y terceras oportunidades, están capitalizando, están defendiendo, lo está intentando el equipo de Trujillo Alto y ciertamente frente a su gente aquí en las Hayas Montañés le ha presentado una dura batalla, así como ayer se la presentó sí, Peñuela al equipo de Gurabo, ayer en la Betty Segarra. Al equipo de Coamo, que el equipo de Coamo pudo sacar esa victoria. Llena la Betty Segarra, espectacular el show ayer en la Betty Segarra en Peñuela. Voy a hacer la pausa, regreso con el tercer periodo. Adelante los compañeros. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios todas las semanas. 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería. ¿Y tú? Mira, abuela. Así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡A seguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Juega, juega y juega y la suerte va probando. Puerto Rico. Juega en Yaco del Encanto. Lo celebramos aquí, lo celebramos gritando. Ven y juega en Yaco del Encanto. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos...
Oh, me está escribiendo por ahí, compañero Junior, Junior Ortega, narrador de los Titanes de Morón. Y Cancel todo el camino por la derecha, suelta, no pudo ser. Por la izquierda, canasto y falta. Parecía como que hubiera algo de interferencia en ese ataque por parte de Edwin Cancel. Le dejaron pasar la jugada, Chris Pérez aprovecha, fue el único que estuvo suspendido en el aire. Sí. Y consiguió el canasto más la falta personal. Chris Pérez, bien trabajado. Nuevamente regresa a la línea de tiro libre. Chris Pérez. 9 puntos y 7 rebotes en el partido de esta noche. Cambios. Se produce el primer cambio de este parcial. Está entrando Elvin Álvarez por el equipo de los Laguneros de Trujillo Alto. Lara Ayuso buscando estatura para tratar de frenar el dominio en el área de la pintura del equipo de los Capitalinos de San Juan. Es así. Ahí está la acción que muchos saben, Sergio Cancel buscando la falta del tiro libre. Laguneros, lindo canasto para el número 12, Mark Mojica. Me recordó en esa jugada a Lance Stephenson, que jugó en la NBA y que estuvo aquí con el equipo de los Leones de Ponce en el baloncesto supernacional. Ese tipo de jugada es bien característica de él. Caballero de la derecha, suelta, falla, rebote, Trujillo. Balón está afuera. Por poco bajaba ahí una bombilla, el jugador escolástico del equipo de Trujillo Alto. Sacando el balón. Ahí a la ofensiva. Mal Mojica con el balón. Mark a trabajar. Mal Mojica en el tiro libre, suelta con la derecha, se quedó corto. Hay jugada cantada, hay falta. La falta personal se la están pitando al número 30, Fernando Caballero, en Mark Mojica, quien va al área del tiro libre cuando resta 8:40 de este tercer periodo. Marcador bajito, 45-43, ambos equipos haciendo un esfuerzo defensivo sobrehumano. Mark Mojica con 4 puntos y 2 rebotes en el partido de hoy. El primero fallando, Mark Mojica. Y esta es la noche del jackpot del encanto de Puerto Rico. Yo jugué en eso. Yo jugué, si me pego, te invito a almorzar. A los muchachos también, a Eddie y a los muchachos, a Gao. Ya a Gao yo le invité con ese ticket de jackpot que yo me gané. Ya yo le compré una pizza. Uy. A Angelo Gao. Buen provecho allá a los muchachos. Me toca a mí jugarlo. Sí, hay que jugarlo. Juega para que te pegue. 45-44, 8:30. No estaba pendiente aquí Fernando Caballero, ya que estaba corriendo hacia el lado ofensivo para posicionarse. Edwin Cancel le quiso llevar el balón, pero no estaba listo para recibir el pase. A la ofensiva, ahí está Mar Mojica. Mar con el balón, con la izquierda le puso turbo. Suelta, incómodo, puente aéreo. Donkeó el balón. ¡Uy! ¡Uy, espectacular! De Jeffrey Escolástico. Enterró el balón. Y esa fue por encima de Chris Pérez. Óyeme. Por la izquierda. Ahí Charlioni, el pase arriba. A trabajar San Juan. Sacando arriba Charlioni Valga. Profundo. Va de tres. Milagro. Milagro. Bailó ese balón en el aro. Picó tres veces y entró el balón. Convirtió Charlioni Valga. Y a Charlioni sí le aceptó la invitación luego del coqueteo del balón con el aro. A trabajar Trujillo en el sub y baja, suelta el globo, falla, balón suelto, suelta, canastazo para Escolástico y la falta personal. Y poco a poco se está metiendo de lleno en el lado ofensivo, jugadas que despiertan a la fanaticada. Luego, primeramente ese puente aéreo excelente con Escolástico que le donqueó por encima de Chris Pérez y luego el canasto que consigue. Más la falta personal cuando va al área del tiro libre. Son 4 puntos consecutivos en este parcial. Este último canasto le da el empate y con un tiro libre pudiera tomar la delantera el equipo de los Laguneros de Trujillo Alto. Escolástico en el tiro libre. Oye, qué clase de canastazo, muchachos. Pero definitivamente lo que va a pasar a la historia es ese puente aéreo excelente con Escolástico. Suelta Escolástico, lloradito, pero vale canasto. Y se va arriba el equipo de los Laguneros en este tercer parcial. A la ofensiva. Ahí está Carlos de Jesús. Carlos de Jesús con el balón. Se sigue moviendo Carlos, el pase a la izquierda. Caballero por la línea de base, el pase arriba. Pase de fantasía, la perdió San Juan. Controla Trujillo.
y la sacó fuera. A mí me gusta ver. Cuando está entrando en esta ocasión Pedro López por el equipo de los Capitalinos de San Juan, Albert Pérez, que está de cumpleaños en el día de hoy. Felicidades. Lo felicitamos y que Dios le bendiga siempre. Nota que Caballero está un poco errático y lo recoge tempranito para entonces darle minutos a Pedro López. Ahí el pase por la derecha, suelta, fallando Elvin Álvarez, número 18. Ahí está Carlitos a trabajar, San Juan al ataque, todo el camino, suelta en el sub y baja, fallando, riposta, fallando ahí San Juan. Óyeme, Cris Pérez no pudo ser en esta ocasión. De la derecha Trujillo, fallando, rebote, Mojica, se la quitó Pedro López, qué bravo ese muchacho. Cuando la puso en el suelo aquí, Mark Mojica aprovechó y metió la mano, Pedro López. Charlioni Vargas, pierde, recupera, Charlioni, el pase arriba, a trabajar. A me gusta ver, suelta profundo de tres, fallando. Balón suelto, controla San Juan. Carlitos de Jesús. Carlitos le está pidiendo cortina a su compañero. Se la dio, se está moviendo a trabajar en la pintura, incómodo. Pase arriba, Gustavé. Cristiano Vargas, Charlioni Vargas. Se acabaron los 24. Mucho pase de balón, mucha mirada. Este es mía. No pudo ser Nelson. Sí, movieron muy bien el balón, pero entiendo que hicieron demasiados pases en esa jugada. Hay un momento dado en el partido, justo, sobre todo en una posición ofensiva, donde una vez recibes el balón, después de cierta cantidad de pases, tienes que atacar. Inclusive, cuando el árbitro te hace la marca de 10 segundos para tirar, ahí es donde tú tienes que empezar a atacar. Falta. Y este Carlos de Jesús es bien pimentoso. A sacar Charlioni Vargas. Charlioni con Cris Pérez. Charlioni Vargas. Charlioni con el balón trabajando, abriendo camino, no lo dejan entrar. Sigue Charlioni. El pase en la pintura. Cris Pérez de la derecha en el intento. Hay falta personal. La falta personal se la van a estar pitando, restando 5:59 al número 7. Jeffrey Escolástico comete la falta personal. Va para el área del tiro libre Cris Pérez, que en la noche de hoy lleva 10 puntos con 10 rebotes, doble-doble para él. Suelta el primero canasto para Cris Pérez. Y no es raro ver estos números en Cris Pérez, ya que en la pasada temporada sus números fueron 14 puntos y 12 rebotes. Consigue el segundo, Cris Pérez. Y siempre ha sido un jugador muy eficiente en la Liga de Baloncesto puertorriqueña, este Cris Pérez. A trabajar Grajales. Giovanni Grajales, el pase a la derecha arriba. Doble ofensiva ahí encima de él. Falta. La falta personal se la van a estar pitando al número 8. El 11. El 11. Carlos de Jesús, y es la tercera. Carlitos de Jesús, sí señor. La tercera falta del juvenil Carlos de Jesús, que está ahí encima de Giovanni Grajales. Ahí a trabajar los laguneros. Giovanni Grajales con el balón, no lo dejan entrar, doble defensa encima de él. A trabajar ahí en el tiro libre, suelta, lindo canasto para Elvin Álvarez. Y las cosas que no van a las estadísticas fue la cortina que le realizó Elvin Álvarez para liberar a Giovanni Grajales, luego vino el canasto. Corte de balón, corte, Grajales, el pase arriba, Escolástico, solito, canasto y falta Nelson. Y todo empieza por la gran jugada defensiva de parte de Giovanni Grajales. Como lo vemos en la repetición, le quitó el balón a Carlos de Jesús. Se ve en el juego de contraataque, están en ventaja. Identifica a Jeffrey Escolástico, que venía como trailer por el mismo centro. Falta y canasta para el equipo de los Laguneros de Trujillo Alto, que se despegan en el marcador 53-50. Saludos, Fran Santiago, nuestro compañero de labores allá en Coamo, comentarista esta temporada, junto a mi querido amigo Oquichel Bolini, Chiquis Rivera y el gran Choco en el streaming allá de los maratonistas. Fran Santiago, saludos, bendiciones también a tu madre. Bendición para tu madre y a su querido hermano, Reinaldo Santiago. Y también tiene su propio segmento a través de Facebook Live. Sí, señor. En el ojo de Fran Santiago. Hace un tremendo análisis de la sección del sur. Así que hay que seguirlo a Fran The Vision Santiago. Sí, señor. Gente buena en Coamo.
Ahí está la acción. San Juan al ataque, el pase a la derecha. Pedro López, Charlión y Valga. Profundo de tres de la derecha. Fallando, controla Trujillo. Giovanni Grajales, adelantado. Ahí el pase en el tiro libre. Suelta, corrió con el balón. Mi madre santísima. Unos pasitos antes de driblar de parte de Elvin Álvarez, que tuvo la intención de lanzar la yompa. Cuando resta 4.52 desde Trujillo Alto, hay TV Time. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios todas las semanas. 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería. ¿Y tú? Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Juega, juega y juega, y la suerte ve probando. Puerto Rico, juega el Yanco del Encanto. Lo celebramos aquí, lo celebramos gritando. Ven y juega el Yanco del Encanto. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. ¿Sí? Continúa la acción, 4.50, tercer periodo, aquí la Rubén Saya. 54.50, 4 arriba. Trujillo, Carlitos de Jesús, el pase a la izquierda, William Plaza, William picadito a trabajar, San Juan, no se deciden los muchachos, se acaba el tiempo, pase arriba, Cris Pérez del tiro libre, suelta bien alto, lindo canasto para Cris Pérez. Y en la medida en que vaya mejorando esa yompa, que la haga más consistentemente, se va a convertir en un mejor jugador de lo que ha sido hasta el momento Cris Pérez. A trabajar los laguneros. Grajales perdió, recupera. Pase errático fuera. Perdió la posesión Trujillo. Y le metieron toda la presión del mundo a Giovanni Grajales, que provocó un pase. Habían tres jugadores gigantes en ese medio esperando algún movimiento. A trabajar William Plaza. Pase arriba Cris Pérez. Plaza en cortina en el tope del arco. Pase corto, cortaron el balón, se cayó Grajales. Pase a la izquierda, Ríos.
Río es el pase arriba. No se decide. Grajales perdió el balón. Chequeame a Pedro López. Y a Grajales también. Sí, no fue intencional un cantazo ahí a Pedro López. Sí, intentaba López hacer un pase. Correcto. Intentaba Grajales bloquear ese intento de pase. En esa jugada ambos reciben contacto. Nada intencional, pero la falta personal la comete Giovanni Grajales en el partido. Y todavía no hay bonificación para el equipo de San Juan, restando 3.43. Buen partido que se está dando aquí en la Rubén Sayas Montañez, justo. 5-4, 5-2, 3.42. Tercer periodo. Ahí está Carlito. Carlito por la izquierda en el sub y baja, suelta, falla. Balón suelto en encerrona. Controla a Trujillo. Gabriel Delgado, Gaby Delgado con el balón. Perdió el balón. Controla a Cris con William Plaza, William Plaza. Pedro López profundo, Pedro de tres, de la izquierda, precioso bombazo y va de tres. Desde la esquinita preferida de Pedro López consigue el canasto y esas manos en defensa por parte del equipo de San Juan activas. Ahí el pase, Giovanni Grajales. Giovanni con el balón, se sigue moviendo el pase abajo. Sonó el silbato, tocó la línea de Osay, perdió la posesión San Juan. Turnover por parte de Isaac Ríos y los Laguneros de Trujillo Alto, restando 3 minutos con 2 segundos. El momentum lo tiene el equipo de los Capitalinos de San Juan, que perdían 54-50. Rally de 5-0 los devuelve al comando aquí en las Hayas Montañez. Carlito de Jesús. Carlito, el pase a la izquierda. Corte de balón. Ahí está Trujillo. Todo el camino. Ríos suelta. Falta. Tapón limpio por parte de Cris Pérez. Ahí está la repetición. Vamos a ver. Buena presión por parte de Grajales. Identifica bien la defensa. Río se ve en el juego de la carrera. 1-2 arriba. Y ahí estaba Cris Pérez para el tapón que le propinara a Isaac Ríos. Y en este caso, no goaltending porque no iba rumbo al canasto. Fue por el lado, Nelson. Según la repetición, en una jugada bastante cerrada, pudiera parecer goaltending. Sí, claro. Porque al mismo tiempo que se estaba, ¿verdad? Que estaba haciendo contacto el balón con la tabla, ahí es que vino Cris Pérez para hacer la gestión. Pero el árbitro indicó que fue tapón limpio. Bueno, falló el colástico. El partido en este momento se encuentra 55-54, favoreciendo al equipo de los Capitalinos de San Juan. Nos vamos a mantener diciéndole, Escobar, tuvimos inconveniente con la gráfica de los puntos, así que me apuntan ese y muchas más. A los compañeros de producción resolviendo. Ahí está Carlitos. Carlitos arriba con el balón en el tope del arco profundo. Va de tres. ¡Uy! Carlito canastazo y va de tres. Oye, y eso fue un canasto bien trabajado. Crossover, se hace el espacio, triple para Carlos de Jesús. Ahí está Grajales. Grajales con el balón por la derecha, el globo. Suelta lindo canasto para Giovanni Grajales. ¿Y cuántos de esos ha anotado en su carrera? Giovanni Grajales se hace del espacio y consigue el canasto. 58-57 está el partido. Carlito, el globo suelta, tapea ahí Cris Pérez, canasto y vale dos. Y este muchacho, Cris Pérez, siempre se va a estar moviendo en el área de la pintura, no se va a estar quieto, siempre va a estar buscando esos balones en el aire para conseguir esas segundas oportunidades. 60-57, amigos fanáticos. 1.47, tercer periodo, de tres de la derecha, fallando, controla Trujillo. Ahí el pase a la izquierda. Profundo de tres, González fallando, balón suelto. Lucha olímpica. Lucha olímpica ahí. Pedro López y Ecolástico. Sí. Que mucho pelean con ese balón, Nelson, ¿verdad? Están jugando fuerte. Se está jugando duro aquí en las Hayas Montañez. Y yo siempre he sido creyente de esto. A veces hay que olvidarnos de los récords de los equipos y hay que ver qué es lo que los dos equipos te pueden dar. Trujillo Alto se olvidó en este momento del récord que ellos tienen. Se olvidaron del rival. Ellos vienen a jugar baloncesto. Sí, señor. Ellos vinieron a dar su mejor actuación. Ellos vinieron a que si vamos a perder jugando el mejor baloncesto posible.
Ahí está la acción de tres profundo fallando. Escolástico en el giro, suelta, fallando, mala suerte, falta. En la gestión del rebote de parte Gustave, de Giovanni Grajales, la falta la comete Ahmed Gustave y le corresponden dos tiros libres. Está en bonificación el equipo de los Laguneros, restando 1.23, les decimos el marcador, 60 para el equipo de los Capitalinos de San Juan, 57 para los locales. En la noche de hoy, los Laguneros de Trujillo Alto y la próxima transmisión de la Liga Puertorriqueña el próximo martes, allá en la Carlos Miguel Mangual, cuando los Indios de Canóvanas se estarán enfrentando al equipo de los Magos de Aguas Buenas. 60-57, suelta, canasto para Grajales. 1.20 resta de este tercer periodo. 60-58 San Juan. Ahí está Carlitos, Carlitos de Jesús con el balón en el sub y baja. En el intento hay falta personal. Antes de ese partido del martes tenemos el domingo. El domingo estarán en Lares cuando el equipo de los Diamantes se estarán enfrentando a los Patriotas de Lares. Gran partido el que nos espera este domingo allá, si no me equivoco va a ser en el Félix Méndez. En el Félix Méndez de Lares va a ser ese partido. Así que allá van a estar los muchachos. Estará Angelo, estará Eddie, estará Mimi Berríos, como siempre, en la producción. Mariangi también estará con las entrevistas. Así que vuelvo y digo, y seguiré acentuando sobre lo mismo hasta que el corazón me deje de latir, Justo Pavón. El señor William López, el señor Edgardo Bofill, todo el equipo de trabajo de la Liga Puertorriqueña no escatima ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero para regalarles a los seguidores de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña el mejor espectáculo, no solo en cancha, sino que también en cuanto a producción se refiere. Desde tres partidos semanales hasta las noches de los distintos auspiciadores, el apoyo masivo que se ha recibido de parte no solamente de los auspiciadores, sino que de todo el mundo en general, para la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, que está cumpliendo en el 2023 su quinta temporada. Justo sí, Pavón. Sí, señor. Un minuto. 62-58 está ganando San Juan. Marcando jugada. Grajales, el pase arriba. Sánchez. Álvarez, debo decir, Elvin Álvarez. Pase arriba, Eric Vélez. Eric Vélez con el balón. Sigue Eric. Eric a trabajar, se acaba el tiempo. Cero. Se acabaron los 24, Nelson. Gran defensa en colectivo por parte del equipo de los Capitalinos de San Juan, que el año pasado fueron el cuarto equipo que menos puntos permitió en la temporada. Apenas permitieron 69 puntos por partido. Y es bien interesante, Justo, porque el año pasado los equipos que llegaron al Final Four, los cuatro equipos, se caracterizaron por ser equipos defensivos. Gran pase ahí de Cancel con Pedro López. Subió por la línea de base y pudo convertir Pedro López. Insisto, qué gran mejoría ha dado este muchacho, Edwin Cancel. Sí. En esa posición de armador. Está dominando de 6 el equipo de San Juan, 6-4-5-8. Ahí está Grajales, suelta de la derecha. Está en el aro. Juegan voleibol los muchachos. Controla San Juan. A la ofensiva. Abreu suelta con la zurda. Milagro. Milagro, bien trabajada. Gran esfuerzo de Giovanni Abreu. Y esa otra de las caras nuevas del equipo de San Juan. 6-6-5-8, un segundo, suelta, falta. Se dio la falta personal al mismo tiempo que se acabó, ¿verdad? El tercer periodo, así que los demás, todos los jugadores se retiran a sus bancas, a excepción del jugador que va a dar el tiro libre, que quedan .3 centésimas, o que todo el mundo se queda en cancha. Es Elvin Álvarez quien va a la línea del tiro libre. San Juan ha despegado de 8 al terminar este tercer periodo. Elvin Álvarez dice que se siente todo el mundo. No se ha acabado el parcial. 6-6-5-8. Álvarez está en el tiro libre. Girando, 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 fallando. Elvin Álvarez, que en la noche de hoy lleva 2 puntos con 2 rebotes.
girando, 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 entró bien, canasto. Pedro López ni hizo un gesto, punto tres encima, se acabó el tercer periodo aquí, la Rubén Saya. Voy a la pausa, regreso. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? En el tercer parcial, vamos ya mismo para el último parcial de este partido de los Laguneros de Trujillo Alto contra los Capitalinos de San Juan. Me encuentro con Joao Lugo, gerente general del equipo de los Capitalinos, la mano derecha del apoderado. Joao, dos victorias hasta el momento con tu equipo, los Capitalinos de San Juan. ¿Cómo has visto el desempeño de tus jugadores hasta el momento? Bien, bien. O sea, súper bien, ¿sabes? Como que estamos trabajando bien duro, o sea, las prácticas, bien. Cuéntanos, ¿cómo has visto las expectativas de, ¿verdad? De este partido? Obviamente el equipo de Trujillo Alto ha tenido una buena defensa, están trabajando duro, quieren llevarse esta victoria, ya jugaron contra ustedes, así que están trabajando duro para eso. ¿Qué nos puedes decir? La intensidad de ellos, ¿verdad? O sea, están en 100, o sea, y o sea, nosotros estamos como en, o sea, como un 50%, 40% de intensidad, pero creo que ahora, este cuadro, yo creo que es el, o sea, que decide el juego, ¿verdad? Esa intensidad. Aquí es que van a apretar entonces los Capitalinos. Ahora vamos a apretar. Ahora vamos a apretar. Cuéntame, ¿cómo se han acoplado los muchachos, tu equipo, con el nuevo coach Albert Pérez? Pues súper bien, mano. Es una familia. Es una familia de Dixon, desde mí, desde todo el mundo. Es una familia. Así que estamos bien, estamos bien. Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigos, vamos a este último parcial que vamos a ver quién gana hoy porque este juego está bastante apretado. Ya lo dijo, va a ganar los Capitalinos. Vamos a ver, los dejamos con los chicos en la mesa. Gracias a la compañera Mariangi Alicea. Último cuarto aquí en la Rubén Saya Montañez. 6-6-5-9. Arriba San Juan. Ahí está Cancel, Edwin Cancel con el balón. Edwin se está moviendo. Se sigue moviendo buscando aro profundo. Va de tres. Canastazo para Cancel. Y continúa la efectividad a larga distancia por parte de Edwin Cancel. Ya este es su tercer canasto de tres. De hecho, justo. Estos dos equipos ya se midieron allá en San Juan con victoria 7-8-5-9 de los Capitalinos. Ahí buscando el pase arriba a trabajar Ríos de la izquierda de 12. Lindo canasto para Isaac Ríos. Y este muchacho, Isaac Ríos, y lo digo, es mucho mejor jugador de lo que ha mostrado hasta ahora, directamente desde Trujillo Alto, precisamente, de Pitirre de la Interamericana, pupilo de Luis el Wichi Ruiz. A trabajar, a Cancel el pase. Pedro en la pintura. Peleó el balón John Salas. El balón está afuera. Bueno, está restando 9 minutos con 5 segundos. 61 para el equipo de Trujillo Alto. 69 para los Capitalinos de San Juan. Así que bien interesante lo que pudieran presentar esos dos equipos ya en la parte final de este partido. A trabajar, ¿no? Ahí Trujillo profundo, bien retirado. Mojica no pudo ser, el balón está afuera. Y Trujillo Alto no debe caer en la desesperación. No debe caer en esto de estar tratando de forzar jugadas rápidas, porque a pesar de todo, están ahí en el marcador. Falta de Gustavé. En Gustavé, la falta fue de Mojica. A sacar en el lateral, Giovanni Abreu. Recuerden que la próxima transmisión será este domingo
a las 6 de la tarde en Lares, Coliseo Félix Méndez, Diamantes y Patriotas. Dios mediante y la Virgen. Allá Eddie Ruiz y Ángelo Gau produce Mister Frutero. No pudo ser en esta ocasión, balón está afuera. John Salas trató de ponerla, trató de depositarla en el canasto, pero no pudo anotar en esta ocasión. A trabajar ahí Trujillo. Pase arriba, corte de balón. Pedro López, Edwin. Edwin en el sub y baja, suelta canastazo. Óyeme, Edwin Cancel, ese muchacho. Corre mucho Edwin Cancel. Puntos en sus manos. 7-1-6-1, se le pega de 10 San Juan. Voy a la pausa, regreso. Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 3 millones de dólares en premios todas las semanas. 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería. ¿Y tú? Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Fanáticos, retornamos a la acción. 7-1-6-1 de 10 la ventaja de San Juan. 8 minutos restan de este juego. Ahí sacando los laguneros de Trujillo Alto. Mojica. Gracias, Nelson. El pase, Isaac Río, Isaac solo en la izquierda. En los movimientos escolásticos, arriba, pase a la izquierda. Yumaoki Smith, Smith suelta de la izquierda, fallando, Ecolástico solito, donkeó el balón Ecolástico. Y está siendo agresivo, ahí está la repetición, Isaac Ríos, ahí está Yumaoki, el lance en retirada, no puede ser, y aquí estaba el muchacho, Ecolástico, donkeando las dos manos. Cancel por la derecha, suelta el globo, incómodo, falla, John Sala suelta, falla. Balón suelto, controla Trujillo. Por la derecha todo el camino. Falta, ofensivo. Postura perfecta por parte de Pedro López. Ahí está la repetición. Postura perfecta de parte de Pedro López. Le leyó la ruta desde San Juan, lo estaba leyendo a Mark Mojica. Y se posteó para la falta ofensiva. Próximas transmisiones, el 26, domingo, recibo en Lares. Y la próxima, el martes 28, Aguabuena en Canóvana. Este servidor y Sebastián Díaz. Estamos allá en Canóvanas. En el Coliseo Miguel Mangual. Está lindo, está vistoso. Está preciosa la cancha. La alcaldesa se votó ahí, Lorna Soto. Saludos, alcaldesa. Bueno, ahí controla Ecolástico. Pase a la derecha, a trabajar por la derecha Trujillo, buscando aro profundo, va de tres. Yaoki Smith, canastazo. Y ahí está, retorciéndose de dolor, un estironcito. Hay tiempo pedido. Voy a la pausa, regreso. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Juega, juega y juega, y la suerte ve probando. Puerto Rico.
yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pega. Amigos fanáticos, retornamos. Gracias a Eddie Ruiz, asistente de producción, que está con nosotros hoy dándonos la mano. Parte del grupo de trabajo, grandes talentos que Mister Frutero Media, nuestro productor Luis de Río Vázquez, abriendo ese canal para los muchachos nuevos que siguen cogiendo experiencia y talento. También compañeros de piso, camarógrafos nuevos. Claro. De hecho, está la convocatoria abierta de camarógrafos. Si usted es camarógrafo, quiere hacer la práctica en la Liga Puertorriqueña, escríbale a William por las redes sociales para que se le dé la oportunidad. Ahí está la acción. Pedro López buscando a Rueva de la defensa. Pedro a la izquierda. Profundo de tres. Canastazo de bien lejos. Óyeme, del 21. Qué clase de canasto de Abreu, Nelson. Y son 5 puntos los que lleva en la noche de hoy. Ahí está la acción. Pase arriba, Ríos. Quizás Ríos con el balón a trabajar por el medio en la pintura. Aguantó ofensiva, suelta, falla. Juega en voleibol. Controla Abreu. Edwin Cancel. Edwin Cancel con el balón. Se está moviendo Edwin por el lateral derecho en la pintura. Solo el pase. Lateral derecho arriba. Pedro sigue moviendo el balón. Cris Pérez del tiro libre. Suelta. Canastazo Cris Pérez. Y ahora le está empezando a entrar todos los lances al equipo de los Capitalinos de San Juan. Eso provoca, número uno, que la rotación de balón sea más eficiente. Y número dos, que la defensa del equipo de los Laguneros comience a bajar un poco la intensidad en este parcial. Ahí está Yumaoki Smith. El pase escolástico del tiro libre. Suelta en retirada fallando. Yumaoki a trabajar en encerrona. Pase errático. Controla San Juan. Cancel. Todo el camino en reverse, lindo canasto para Cancel. Y todo producto de una buena defensa. Y si se dan cuenta, a todos los seguidores, están cerrando completamente. Están apretando en defensa y una vez provocan el turnover, se están yendo en contraataque constantemente. 78-66, 5 minutos, Wilfredo. No hemos podido resolver con la gráfica, así que nos excusan. Tengo saludos por aquí, Rosa Colón, Rosa Rolón está con nosotros, saludos Rosa. Dice Nelson el Morocho, las rotaciones de San Juan tienen que mejorar. Y Ricardo Delgado nos dice, si presionan en la defensa y no errores y pase malo pueden ganar. Dice Ricardo Delgado en eso. El problema es que ahora mismo el momento lo tiene San Juan. Sí señor, suelta hacia el aro, Gustavé en el intento, hay falta personal. Y se la están pitando a Gabriel Delgado, el número 8. Es la segunda o la primera falta personal. No, la segunda de Gabriel Delgado. Cuando está restando en este momento 3 minutos desde las Hayas Montañés. Ahí. Timmy time. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú?
Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Oye, la suerte te está buscando. Déjate alcanzar. Busca tu billetero hoy y juégale a la lotería tradicional. Con más de 13 millones de dólares en premios todas las semanas. 100% libre de impuestos. Yo soy Lotería. ¿Y tú? Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. ¡Ajá! Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy, porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Aquí estamos, ahora sí. Óyeme, Nelson, ajá. Saludito al apoderado de San Juan. Dixon Oviedo. Dixon Oviedo, nos saludo, saludo, tremenda narración, gracias, Nixon, también. Siempre un placer escucharlo, gracias, Nixon. Oviedo, donde estés, un abrazo. De hecho, Dixon está presente aquí en Trujillo Alto, tuve la oportunidad de mirarlo. Estaba sentado al lado de Joao Lugo, que también pertenece al grupo de trabajo de los capitalinos. Ah, pues está monitoreando entonces la transmisión. Y fue también jugador del equipo de los capitalinos. Bueno, quiero resaltar el esfuerzo de nuestra producción. Compañero Angelo Gau subió la gráfica. Wow. Compañero Gau también tiene... él transmite, de hecho transmite béisbol con San Germán. Sí, la clase A. Clase A con San Germán, estuvo con Mayagüez este año, baloncesto superior nacional. Sí, señor. También está en lo que se le conoce como la Liga de las Escuelas Públicas del Oeste. Sí, estuvo con él y en ese juego lo vi también. Exacto. Gracias a Sandy Logao por la gráfica para los amigos fanáticos que están en sintonía. Ahí está Ecolástico en la pintura, falta. Un azote de Cris Pérez. En Ecolástico. Está jugando muy bien Jeffrey Ecolástico. Cuando comete la falta personal, en el caso de Cris Pérez, es la primera falta que comete en el partido. Cris Pérez, que ha jugado muy bien en la noche de hoy. Y este muchacho, Jeffrey Ecolástico, da gusto verlo jugar. Da gusto verlo jugar. Ha hecho un poquito de todo en la noche de hoy. Donqueo, tapones, gestiones defensivas. Se ha lanzado al suelo. Definitivamente este muchacho ha hecho un gran esfuerzo en la noche de hoy. No se traduce en un marcador más parejo, pero a nivel personal, él debe estar satisfecho por lo que ha conseguido en la noche de hoy. Sí, señor. Y obviamente, practicar esos tiros libres. 100 tiros libres en la próxima práctica de Trujillo. El pase McDowell, lindo canastazo de San Juan, óyeme. Y lo hace muy fácil, Edwin Cancel. Sí, señor. Nos quedamos. ¿Cuándo está restando 4 minutos con 2 segundos de este cuarto y posible último parcial? Estamos aquí en las Sayas Montañés. El juego se ha abierto, Justo Pavón. Se ha abierto. Dominaba el equipo de San Juan por el mínimo, acabándose la primera mitad. De momento ha dado un alón el equipo de San Juan, producto de la gran defensa. Y si nos ponemos a mirar el departamento de los turnovers, sobre todo, ese detalle quiero acentuarlo, porque la realidad es que el equipo de los Laguneros de Trujillo Alto ha perdido demasiados balones. En la segunda mitad, el equipo de Trujillo Alto ha perdido 18 balones en todo el juego. Sin embargo, de esos 18 turnovers, la mitad, se ha cometido entre finales del tercer periodo e inicios del cuarto periodo. So que podemos decir, ok, cometieron 9 turnovers en la primera mitad, han cometido 9 turnovers en la segunda mitad.
El problema es que hasta cierto punto Trujillo Alto tenía el juego controlado. Habían cometido muy pocos turnovers en la primera mitad. Estaban controlando muy bien el balón. De momento, apretó la defensa de San Juan. Y esto básicamente ha sido un knockout en la segunda mitad para el equipo de los capitalinos. Así que la realidad es que, hay que decirlo, San Juan está haciendo el trabajo. Es así, y mira las estadísticas colectivas en defensa. San Juan liderando todos los departamentos, particularmente de 35%, 10 en 28 San Juan versus Trujillo, 4 en 14. Es importante que ese balón entre. Se le el ajuste del equipo de los Lagureros. Pase arriba, Isa Ríos. Sigue la acción, aquí la Rubén Saya. Isa Ríos se cayó, tiene problema. Sacó el balón fuera. Otro turnover. Y viene siendo el turnover número 19 para el equipo de los Laguneros de Trujillo Alto. Bien importante lo que acabas de destacar del triple. 10 triples contra 4 del equipo de los Laguneros. O sea que estamos hablando de una diferencia de 18 puntos. Ahí está Cancel Edwin, pase a la derecha, Pedro López, profundo de tres, fallando. Rebote, Cris Pérez, arriba Cancel. Edwin Cancel detenido, Pedro a trabajar, Pedro. El pase a la izquierda, el pase ahí en la pintura, en los movimientos. Cris Pérez del tiro libre, suelta, lindo canasto para Cris Pérez. Estos muchachos mueven demasiado el balón. O sea, como movieron fácil ese balón, de afuera, o sea, de adentro hacia afuera, hacia adentro hacia el tiro libre, 4 pases corridos. El pase lateral derecho y falta. Doblaron contra Mark Mojica, cometieron la falta personal, se la están pitando al número 23. Pedro López comete la falta personal, es su tercera en el partido, cuando está recogiendo tempranito el área Ayuso a sus estelares. Vamos a ver, tenemos por aquí a González. Cambien masa. Sí, cambien masa. Tenemos por aquí a Álvarez. Tenemos por aquí también al número 4. Lo tienes por allá. Lo tengo, Yechúa Ayala. Número 5, Eric Vélez. Esa es la segunda unidad de Trujillo. Ya entiende el área Ayuso que ya el marcador está abierto. Abreu, corte de balón, canasto para Abreu. Y sigue abriendo ventaja el equipo de San Juan, ya de 19. La ofensiva, ahí los Laguneros. Ayuso jugando con el banco. De la derecha, suelta profundo Ayala, fallando, controla Pedro López. Pedro con Cancel, Edwin. Edwin Cancel con el balón en los movimientos, Edwin. Edwin se retira, sube arriba. Edwin por la derecha, Edwin a trabajar. No lo dejan entrar, se acaba el tiempo, 10 segundos. El pase, Cris Pérez en la pintura, en el giro, suelta. Hay falta personal. La falta personal se la están pitando al número 4, Yeshua Ayala. Y está entrando por aquí el número 9 del equipo de San Juan. Se trata de José Cuqui Pérez, que se fue viral en el partido frente al equipo de Trujillo Alto, precisamente allá en San Juan. Cuando anotó el triple que selló la victoria de los capitalinos, se quería caer la cancha bajo techo del colegio universitario. Y es que detrás de este jugador hay una historia inspiradora en el caso de José Cuqui Pérez. Suelta Cuqui Pérez, canasto. Cambios. Sale Cris Pérez, está entrando Carlos Rodríguez. Número 26. Carlito Rodríguez, sí señor. 2 minutos de juego. 86-66, amigos fanáticos. Ahí está Álvarez. Álvarez a trabajar, falta. Atropellada. Aguántalo. Aguanten lo que se cae. Al tiro libre se presenta el 18, Elvin Álvarez. Ve allá caer con la cámara de nosotros, allá el compañero Antonio Alicea, que está ahí de camarógrafo. Sí, señor. Elvin Álvarez suelta, fallando Elvin Álvarez. Número 18, jugador espigado también. De 25-12. En el tiro libre, el equipo de Trujillo Alto esta noche. Bajito. Estamos hablando de un 48% de efectividad. Sí. Girando, fallando, rebote. Carlito Rodríguez. Edwin Cancel con calma, Edwin con el balón. Encima de él está Eric Vélez.
Cancel, Edwin Cancel en los movimientos, no lo dejan entrar por la derecha ahora, a trabajar el pase arriba, Pedro López, profundo de tres, fallando, juegan voleibol, controla Cancel, Cancel por la línea de base, falta, empujando. Y aunque la falta fue antes del intento de tiro, ya hay cinco faltas colectivas para el equipo de los Laguneros, así que va al área del tiro libre el armador Edwin Cancel, que en la noche de hoy lleva 12 puntos y ha lucido como la figura grande en el equipo de los Capitalinos de San Juan, 12 puntos con 4 asistencias y 2 rebotes. Cris Pérez, definitivamente el jugador del partido, 21 puntos con 14 rebotes. Suelta canasto, Cancel. Segundo intento, Cancel, suelta, canasto. Cambios, John Salas entra, sale Cancel. Excelente trabajo, Edwin Cancel. 8-8, 6-6, 1:35 de juego. Y este juego está definido, por sí. Eso es que... Lo sientan. Albert Pérez está sentando a Edwin Cancel. Ahí está la acción, Eric Pérez por la derecha. Eric a trabajar profundo de tres, retirado. Fallando, mala suerte. Controla San Juan. Ahí está Abreu, Giovanni Abreu con calma. Giovanni con el balón, se sigue moviendo arriba. El pase ahí abajo. A trabajar. Ahí San Juan en el giro, fallando. Fallando ahí el Cookie Pérez. Ahí está Eric, el pase arriba, Yechua Ayala. El pase, el puente aéreo falló, se rompió el puente, Nelson. Adelantado, John Salas suelta, canastazo. Y es antideportiva la falta personal del número 15 de los Laguneros de Trujillo Alto. Anderson Pérez. La falta fue antideportiva, así que le corresponde un disparo del área del tiro libre, ya que anotó el canasto. Y ese es John Salas. John Salas suelta, fallando. ...90-66... 50 segundos de juego. A sacar San Juan. Abreu. Abreu con el balón. Abreu a trabajar, el pase arriba. John Salas, Pedro López. Pedro, el pase a la izquierda. Cuqui Pérez suelta, incómodo. Milagro, milagro, milagro. Soltó y la consiguió. Celebran los muchachos. Casi idéntico a lo que pasó en San Juan. Óyeme. A trabajar ahí Trujillo. Álvarez suelta, fallando. Ahí está la repetición del canastazo de José Cuqui Pérez. Ahí está John Salas produciendo. Están haciendo el fast break los capitalinos y le está saliendo el pase. González otra vez suelta, falta. Óigame, y Cookie Pérez se lució en esa jugada. Lo retó, le dijo, echa para acá, que te voy a quitar el balón. Y este muchacho, pintoresco, el Cookie Pérez. Tiene su fan club. Sí, señor, qué bueno, qué bueno. En los equipos siempre hay un jugador particular, Nelson. En San Juan es Cookie Pérez. Óyeme. John Salas en el tiro libre, suelta, fallando. Controla a Trujillo. 7 segundos, esto ya está pasando a la historia. Ahí aguantaron el balón. Se acabó el juego, amigos fanáticos. Se van a saludar los muchachos. Voy a la pausa, regreso con la parte final. Juega, juega y juega y la suerte va probando. Puerto Rico. Juega en la Copa del Encanto. Lo celebramos aquí, lo celebramos gritando. Ven y juega en la Copa del Encanto. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños.
O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuviera. Amigos, esto ha finalizado. Se han llevado la tercera victoria los capitalinos de San Juan. Me encuentro con el jugador de la noche nuevamente, Chris Pérez. Chris, tercera victoria para tu equipo. Por segunda vez derrotan a los Laguneros de Trujillo Alto por 28 puntos en esta ocasión. En algún momento del partido, tengo que preguntar, ¿pensaste que iban a perder? De veras que no, porque nosotros no hemos preparado lo suficiente como para venir de atrás. Excelente, me han mojado mi teléfono. Oye, esa animación de tu equipo, eso significa que lograste llevarte esta noche, jugador de la noche. Oye, yo estoy ensopada. Continúa diciéndome lo que me estabas comentando. Como iba diciendo, nosotros nos hemos preparado, o sea, nosotros llevamos ya 4 meses entrenando, ¿me entiendes? Como para poder sacar las victorias necesarias y estar en todo tipo de escenarios. Cerraste este partido con 21 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias. Realmente has demostrado que trabajas con tu equipo y que lo llevas. ¿Esperabas este porcentaje para ti? Sí, yo lo espero en realidad todas las noches, ya que por eso he entrenado desde que se acabó la temporada pasada y practiqué en superior y no me cogieron, pero yo voy a seguir entrenando y voy a seguir sacando lo mejor de mí. Yo tengo una pregunta random que quiero hacerte. ¿Con qué equipo de otra sección a ti te gustaría enfrentarte? Esa es una pregunta bien obvia. No, pero yo, con Cuamo, porque son bicampeones, por supuesto. ¿Es Cuamo? Cuamo. ¿Es Cuamo? ¿Le quieren quitar el invicto a Cuamo? Claro. Ahora mismo ustedes están invictos, ellos también, ellos tienen 5 wins, ustedes tienen 3, ellos tienen 2 más que ustedes, pero entonces significa que tú quieres ir contra Cuamo. Claro. Bueno, contra el que llegue a la final, ¿me entiendes? O sea, ese es el reto, esa es la meta. Excelente. Gracias por estar aquí con nosotros. Felicidades por ese porcentaje que tuviste en esta noche. Y nada, gracias por estar aquí con nosotros. Amigos fanáticos, ya escucharon a Chris Pérez. Yo terminé ensobada con esta entrevista. No me esperaba eso absolutamente para nada, pero con esto nos lo disfrutamos definitivamente. Así que vamos a una corta pausa. Me despido. Los dejo con mis compañeros en breve. Hay un nuevo pasaporte de turismo interno. Nos vamos de road trip. Lleva tu aventura a otro nivel. Con tu pasaporte a la aventura. Consíguelo en voyturisteando.com. Yo estoy ready. ¿Y tú? Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Bien, amigos fanáticos, estamos ya en la parte final. La victoria para los visitantes capitalinos de San Juan, 94-66. Nuevamente saludamos a Nelson Oviedo, apoderado de los capitalinos. Nelson, las estadísticas en los departamentos. San Juan dominó todos los departamentos. De campo 34 en 74, 45%. Trujillo 37%, 25 en 66. El departamento de los 3 puntos, 10 en 30, 33%, 4 en 16, Trujillo. Es importante ese tiro de afuera que pueda entrar.
si no hace el ajuste del área de uso, no va a conseguir la victoria. Nelson, tu comentario. Si nosotros miramos estas estadísticas numéricas generales, hay dos detalles que hay que marcar en este partido. Bueno, tres realmente. Tú acabas de describir el primero, que son los lances de tres. Si el tiro de tres no te está entrando, tú tienes que buscar otras alternativas para meterte de lleno en el partido. Claro. Claro, al equipo de San Juan le entró el triple, sobre todo en la primera mitad, que anotaron 10, o sea, de los 10 triples que anotaron, 6 de ellos fueron en la primera mitad, terminaron con 10 en la noche de hoy. 44-43 dominó el equipo de San Juan, ese departamento de los rebotes, las asistencias, 19-12, favoreció también al equipo de los capitalinos. Obviamente, fueron más cuidadosos con el balón. Trujillo Alto cometió 21 pérdidas en el partido de hoy. De esas 21 pérdidas, 12 fueron en la segunda mitad. Así que realmente, más allá de criticar de cierto modo, claro, el desempeño del equipo de Trujillo Alto en la segunda mitad, hay que darle más crédito al equipo de San Juan porque hicieron los ajustes, sobre todo en el lado defensivo. En la segunda mitad, el equipo de San Juan apretó en defensa y de la mano de Chris Pérez, que se fue con 21 puntos y 14 rebotes, y el trabajo que hizo Edwin Cancel llevando el partido, definitivamente el equipo de los capitalinos de San Juan colocan su marca en 3-0, dando un statement de que, ok, están hablando mucho de un Macao y el 4-0, pero por ahí están los capitalinos de San Juan con sus 3 victorias en esta temporada. Así que hay que tener cuidado con este equipo. Y no es para menos, Nelson, los capitaneos de San Juan desde el comienzo. El equipo de San Juan ha tenido 2 administraciones, ahora está Nixon, y ha mantenido una buena franquicia, un equipo ofensivo toda la temporada, y han llegado hasta la final siendo en varias temporadas campeón. En las últimas dos ha sido Coamo. En las últimas dos ha sido Coamo y la más reciente, San Juan llegó a la serie final. Correcto, correcto. Bueno, vamos a estadísticas de los laguneros. La primera unidad corrió alrededor de 2 jugadores, Ecolástico y Smith. Ellos en doble dígito, 12 Ecolástico, Smith 16 puntos, 50% de campo, 6 en 12. La segunda unidad, un poquito mejor repartida, Nelson. Sí. La de Trujillo, 6 puntos para González, 7 para Grajales, 2 para Vélez, 3 puntos para Álvarez. Santoni solamente jugó 7 minutos, 33% de campo, Nelson. La ofensiva del equipo de Trujillo Alto la cargó tanto Smith como en el caso de Escolástico. En el caso de Gabriel Delgado, que había empezado muy bien en el primer parcial con 2 canastos de 3, se vio limitada su participación, su ofensiva, solamente 2 puntos. Después de esos 2 triples que anotó en el primer parcial, apenas anotó 8 puntos, casi no vio acción en la segunda mitad. Escolástico, hay que destacar la actuación de Escolástico. Sí. Fue partícipe de un alley-oop espectacular. Hizo el trabajo, se esforzó, se lanzó al suelo, cogió rebote, defendió muy bien. Este muchacho Escolástico da mucho gusto verlo jugar. Y en el caso de Jumauke Smith, que empezó productivo en el primer parcial, terminó productivo en la segunda mitad, jugó muy bien. El problema es que no podemos pretender que estos sean los jugadores que estén cargando al equipo de los Laguneros de Trujillo Alto. Un jugador del que yo quería hablar se trata de Isaac Ríos. Isaac Ríos anotó 4 puntos en el partido de hoy. Solamente lanzó de 9-2 de campo para un 22%. Y yo sé, me consta, porque llevo siguiendo a Isaac Ríos desde sub-22 con el equipo de la Interamericana de Puerto Rico, que él es mucho mejor jugador, sí, claro que ese 22% que lanzó hoy. Isaac Ríos es un jugador, o sea, un zurdo, un anotador natural, un escolta que ha demostrado que en el mejor nivel tiene puntos en sus manos. Hoy no fue su noche, pero sabemos que vendrán mejores noches por eso parte de este joven, Isaac Ríos, que solamente cuenta con 24 años de edad y es su segundo año en la Liga de Baloncesto Puertorriqueña. De hecho, en la pasada temporada, si no me equivoco, fue con el equipo de Cataño, que anotó los Lancheros de Cataño, que promedió 17 puntos por juego. Así que estamos ante la presencia de un gran anotador. Hoy no fue su noche, pero sabemos que Isaac Ríos es un gran jugador y es un gran anotador que ustedes no deben perder de vista. Así que
Trujillo Alto hizo el esfuerzo en la primera mitad. Parecía todo que podían escaparse con la victoria, pero San Juan, les digo, ¿sabes qué? Somos los capitalinos. Bueno, Nelson, ya en la parte final, para ir cerrando la transmisión, los capitalinos de San Juan, tres jugadores en doble dígito, la ofensiva grande de los capitalinos de San Juan, 14 puntos de Cancel, Charlioni Vargas, el gran jugador de baloncesto, número 7, 13 puntos, jugó 20 minutos, 21 puntos para Cris Pérez, gran muchacho este Cris Pérez, 21 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias. La segunda unidad de San Juan, ya San Juan, tercero y cuarto que se abre el juego. La segunda unidad también aportó un poquito más de San Juan, 7 puntos de Jesús, Abreu 7 puntos, Pedro López, gran jugador, 7 puntos, jugó 25 minutos, 6 puntos de John Salas y William Plaza, 2 puntos, número 8, jugó 15 minutos. Obviamente el equipo de San Juan, el dirigente, tiene un buen banco y obviamente como le está corriendo muy bien la ofensiva con los primeros de edad, son los primeros 5 que salen, pues rota menos los jugadores, Nelson. Claro, y lo bueno que tiene el equipo de San Juan, lo bueno que tiene el equipo de San Juan es que tiene muchos jugadores que son eficientes. Tú puedes mirar hacia la banca, tú tienes un cuadro regular que está siendo eficiente, pero entonces miras a la banca y tienes un cuadro defensivo saliendo de la banca. Por eso es que el juego nunca se cae, porque entonces tú tienes defensa empezando, pero tienes más defensa saliendo de la banca. Correcto. Así que por esa razón es que el equipo de San Juan es un equipo bien profundo. Y ya hablando más adelante en la temporada, tomando en cuenta de que San Juan es favorito para llegar nuevamente a una final, por lo menos final de conferencia, se espera que este equipo de San Juan siga con su productividad. Y obviamente, claro está, volvemos a decirlo, para mí, San Juan, Humacao, son los equipos favoritos para nuevamente revalidar en esa final del Este. Si esto se mantiene como pinta, y es una proyección a largo plazo, Nelson, Humacao 4-0, San Juan 3-0, los veo en la final. Obviamente contando con Coamo y los equipos primeros de las otras secciones, claro, que están haciendo su trabajo. Nelson, siempre es un placer trabajar con usted. El próximo juego, próxima transmisión, perdón, el domingo. El domingo en el Coliseo Félix Méndez, cuando los Diamantes de Arecibo se estén enfrentando al equipo de los Patriotas de Lares. De hecho, sí, Arecibo acaba de perder en la noche de hoy en su cancha local ante los Gallitos de Isabela. Perdieron 85-72, así que ese juego del domingo frente a Lares va a ser candela pura. El martes estaremos en Canóvanas. En Canóvanas con los Magos de Aguas Buenas cuando se enfrenten al equipo de los Indios de Canóvanas. Y hasta el momento, ya que estábamos hablando ahorita de los dos equipos, sí, San Juan y Humacao, el choque grande que se espera en la liga puertorriqueña el día 30 de noviembre en el Coliseo Emilio Heike de Humacao. Así que ese Emilio Heike va a estar empaquetada de tepe a tepe, no solamente de fanaticada del equipo de Humacao, sino que fanaticada también del equipo de los capitalinos de San Juan. Y luego, el 2 de diciembre, será entonces la primera transmisión del mes de diciembre, y será en Juncos, en el Coliseo Rafael G. Amalbert, cuando los Magos de Aguas Buenas visiten a los Mulos del Valenciano de Juncos. Nelson, el domingo va a estar Angelo Gau y Eddie Ruiz, una producción de Mister Futuro Media, ya en la Félix Méndez Acevedo. Nosotros nos vamos a despedir. Este es su servidor de siempre, Justo Pavón Junior, y el compañero Nelson Oscar Colón Mellón, parte de esta transmisión. Le agradecemos a todos ustedes la atención dispensada. Buenas noches. Buenas noches. Esta transmisión es traída a ustedes gracias a Jackpot del Encanto. Tú también eres un ganador. Con el auspicio de Lotería Electrónica. Juega pa' que te pegues. Lotería de Puerto Rico. La suerte te está buscando. Home Power Sun Energy. Energía y un futuro para todos. Compañía de Turismo de Puerto Rico. Poncha tu pasaporte a la aventura. Voyturisteando.com. Marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Powerade. Métele power. Coca-Cola, con magia de verdad. Con el coauspicio de TDA Toyota, maneja confiado. Cooperativa de Seguros Múltiples, imagínate si no los tuvieras. Hecho en Puerto Rico, apoya los productos de aquí. Regieventos.com. Hotel San Juan Marriott Resort and Casino. Produce Mr. Frutero Media.